Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio, un nuevo episodio de OM System para hablar de fotografía y para hablar de, de nuestra pasión, de nuestra afición, de, de eso que tanto, nos, que tanto nos gusta, como es hacer fotos y compartirlas. ¿no? Eh, hoy es 26 de abril de 2023 y yo soy Martín García, soy Tito y bueno, voy a conducir, como digo, una nueva, una nueva eh, sesión en directo para hablar en este caso en concreto de fotografía de aves, precisamente de aves porque bueno, es, un, es una disciplina en la que nosotros nos sentimos muy identificados, fotografía de naturaleza, acción, vida salvaje, fauna, etcétera, Y además porque hoy contamos con un, con un compañero, contamos con un fotógrafo, con un joven fotógrafo experto en ornitología, es técnico en gestión forestal, es... Eh, un gran comunicador y además un gran divulgador y muy sensible con todo lo que acontece en lo relativo a eh, sostenibilidad. Eh, ecoturismo, todo este tipo de cosas, es guía de viajes, es guía ornitológico, estoy hablando de, de César Gil. No, no, había, no hablo de una promesa porque a pesar de que es muy joven ya tiene un larguísimo, un larguísimo recorrido. Y bueno, eh, gozamos en, en España, gozamos de un, de un entorno muy particular, somos un paraíso ornitológico porque somos un, pa, un pasillo de migraciones, como sabéis las migraciones eh, de las aves, las aves migratorias. Pues tienen unos comportamientos muy particulares en norte-sur y, y, bueno, buscan por razones de, de, de supervivencia, por razones de reproducción, por muchísimas razones, pues a lo largo del año disfrutamos de unas especies o de otras dependiendo del momento en el que nos encontremos. Y todo eso, acompañado de fotografía que es la que registra estas cosas, pues todo eso es lo que vamos hoy a compartir con vosotros. Dejadme que eche un vistacito a. A quienes estamos por aquí, porque somos muchísima gente ya, ya hay muchísima gente en el, en el, desde todos los rincones en el, en el salón. Y lo que haremos será, como es costumbre, es eh, si tenéis alguna duda, alguna pregunta con respecto a eh, bueno, fotografía de aves, eh, equipo, eh, comportamiento, eh, todo lo que tenga que ver con eh, este mundo de la fotografía de aves y de, y, de, y de aves en vuelo, o incluso, porque la fotografía no es solamente conocer cómo funcionan las cámaras, sino también hay que conocer las especies, hay que conocer sus hábitos, hay que conocer muchas cosas y para eso estamos aquí hoy. Para aprender un poco más de, de este mundillo, pues os pediría que hagáis las preguntas en el, en el chat, si la podéis acompañar o iniciar eh, con pregunta para que las podamos identificar y después de que César nos cuente lo que ha preparado para la sesión de hoy, pues luego al final hacemos un repaso y hacemos un recorrido por todas las preguntas que nos vayáis dejando en... En el salón. Eh, veo que no sé cuántos somos, y ya somos cerca de ochenta y tantos, somos ochenta y tantos noventa, cerca de cien. Y como decía, pues bueno, desde todos los lugares, de, de todos los rincones de la geografía nacional e internacional. Estamos aquí, pues desde Irún, Javier Sánchez, desde Huesca, Chavi, Cazorla, bonito sitio, Cazorla, ¿eh? Eh, ¿qué más por aquí? Desde Barcelona, Oviedo, Ana Olga, ¿cómo estás? Desde Bilbao, Gran Canaria, Alleida. Desde Marruecos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Xavier? Navarra. Bueno, desde todos los rincones, disculpad si no hago mención a todos, pero, pero desde luego, desde luego que es un placer teneros todos aquí y no quiero tampoco dejar de agradeceros que hayáis decidido estar este rato con nosotros. Bien, no me voy a entretener más y lo que voy a hacer es dar entrada a nuestro amigo César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien, con ganas de contar un poco sobre las aves y la migración. Sí, verdad, muy bien. Pues sí, además me, me consta que, bueno, has, has preparado una sesión en la que vamos a disfrutar mucho de, de aves, de especies, de comportamientos, de, de rutinas, incluso de. Sí, sobre todo también, pues bueno, pues como, como, como tú haces la fotografía. Yo te quería preguntar, porque haciendo un poco un repaso. Eh, de, de, César tiene una página web, empezó con un blog, ahora tiene una página web y además es muy activo en todo este todo este asunto. Eh, también ha hecho ya sus expediciones, es un hombre que ha hecho ya sus expediciones a Kenia, Costa Rica, eh, hace todo lo que puede por, por ir cada vez. Con, de hecho, tu sueño, Oscar, Oscar, César, tu sueño, César, si no me equivoco, es recorrer el mundo para conocer especies y dar a conocer y divulgar especies para. De alguna manera también concienciar, ¿no? En un momento tan sensible. ¿no? Tan, sí. Al final, tan... mi sueño como fotógrafo y amante de la naturaleza es poder recorrer el mundo enseñando bueno y haciendo fotos para que con ellas pues podamos concienciar pueda concienciar un poco acerca de, de las especies, de las amenazas que tienen, de darlas a conocer y un poco pues eso crear una conciencia en la gente para, para que se puedan proteger ya no solo las aves sino los entornos en los que viven que al final mm -hmm. creo que protegiendo las aves se protege el entorno y protegiendo el entorno pues un poco se protege también a la humanidad exacto o sea, se se protege a lo que se ama y se ama a lo que se conoce no pues, eh, César, eh, ¿cómo te dio por la fotografía? Quiero decir, porque desde pequeñito a ti te llamó la, la atención la naturaleza. En principio, creo que empezabas a observar, pero sentiste la necesidad de, de plasmar eso, ¿no? De, de alguna sí. manera. Sí, al final, yo llevo saliendo a la naturaleza desde que tengo uso de razón y. Con tantas salidas que hacía y veía tantos momentos interesantes, tantas especies, pues me quería llevar un poco más allá de los recuerdos en mi mente en forma de fotos, en forma de algo más físico. Y entonces empecé con una camarita bridge y empecé ahí eso, haciendo mi, mis pinitos en fotografía. Y poco a poco pues fui adquiriendo un equipo más profesional, adquiriendo más conocimiento, creando mis propios highs, mis propios bueno un poco cositas que voy a ir contando ahora, consejos que he ido aprendiendo pues en base de mis observaciones y, y de mis experiencias. Bueno, pues yo lo primero que tengo que hacer es agradecerte que nos acortes el camino para aprender, porque muchas veces eh, el ser autodidacta está muy bien, pero si alguien te, te allana la curva de aprendizaje, pues, pues es, muy, es muy de agradecer. ¿no? Mira, dice por aquí, eh, disfrutando de la naturaleza, es un placer para mí. Hola César, buenas tardes. Yo tengo muchas preguntas para hacer, pues disfrutando de la naturaleza, ese es el momento. Este, ahora es el momento. Sí, sí. Pues oye, César, yo si te parece vamos a compartir la pantalla para compartir Perfecto. lo que has preparado para, para hoy. Y por mi parte, el micrófono, la pantalla y la audiencia es todo tuya. Yo estoy por aquí a tu lado. Pues nada, eh, como podéis ver en el título, hoy vamos a hablar un poco de lo que es fotografiar aves migratorias. Eh, las aves migratorias, la mayoría de las personas las entendemos como las aves que vienen aquí. A nuestro, a nuestro país en, en verano, pero también voy a contaros un poco otros tipos de migraciones que son las, las migraciones de aves invernantes, es decir, todas aquellas aves que vienen a pasar el invierno a nuestro país, y también otro tipo de migraciones más locales, más dispersiones, que son básicamente en función de, de la altitud, en función de, de la comida, y un poco vamos a, a ver todos estos pequeños tipos de, de migraciones que centrados sobre todo en, en la península ibérica, en especies que tenemos aquí en la península ibérica. Para empezar, pues me gustaría una pequeña lista de, de consejos que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado cuando, cuando empecé en todo esto, que al final es, si, tú, si tu objetivo es fotografiar una especie, pues lo suyo es que te, te ah, bueno, aprendas sobre ella, al final un poco lo que come, los hábitos que tiene, eh, dónde habita, qué tipos de sitios suele, suele habitar, eh, eso, si es insectívoro, si es granívoro. Y sobre todo, bueno, pues ya que estamos hablando de migraciones, ¿en qué época del año la podemos encontrar en, en nuestro país? Si la podemos encontrar en la época estival, que va desde abril hasta finales de agosto, septiembre, o si la podemos encontrar en, en, en invierno. Aquí que va eso, desde finales de septiembre hasta abril. Es como las que están en invierno luego ceden el espacio a las que vienen en verano y, y viceversa. Luego, otro mm. consejo, dime Tito. Ah, sí. No, 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 asentía, asentía. Ah, que, vale, vale. Que, Perdón, eh, claro. que de hecho, de alguna manera, eh, pues bueno, claro, conocer la especie, conocer sus hábitos, conocer todo este tipo de cosas es fundamental, sobre todo para luego, cuando sales a hacer fotografías, me imagino, pues, claro. pues poderte adelantar, ¿no? Poder prever qué tipo de fotografía vas a poder hacer. No es lo mismo si están anidando, que si están eh, criando, que si claro. están. Sí, al final, ¿no? si quieres fotografiar una especie en concreto, pues debes un poco estudiarla. Conocer, que ¿No sobre todo si quieres centrarte en una especie, si es fotografía de naturaleza o fotografía de aves migratorias en general, no hace falta que te estudies todas las especies. Pero si tu objetivo es fotografiar, por ejemplo, carraca, pues tendrás que saber dónde vive la carraca, qué come la, carrata, la carraca, qué hábitos tiene la carraca y cuándo está la carraca en España o en la península ibérica. Uh -huh. eh, claro. Luego, otra cosa que yo siempre recomiendo es siempre que vayas a salir al campo, aunque sea a atravesar un campo porque tienes que ir de una ciudad a otra. Lleva prismáticos. Siempre. Porque nunca sabes lo que puedes ver y, y al final eh, mirar con los prismáticos te permite aprender mucho. Porque ves qué hace esa especie, ves eh, cómo se mueve, ves a qué hora sale. Al final te permite también un, un rango de alcance que nuestra visión pues no, no nos permite. Eh, luego también otro, otro consejo, que eso bueno, sobre todo si tienes la posibilidad es que montes un pequeño comedero o bebedero en tu jardín, en en una pequeña finca pidiendo permisos a, a, a la administración o al propietario de la finca o, o lo que sea, porque al final tener un pequeño comedero o bebedero, sobre todo ahora en los meses estivales, eh, las aves con el paso del tiempo van a identificar ese pequeño punto con agua, como un sitio donde parar, un sitio donde ir, y al final el agua y la comida es, es vida, sobre todo el comedero, a la hora de fotografiar especies invernantes o especies que están aquí en nuestra, en nuestra península en invierno, y el bebedero de cara, de cara al verano, porque ya te digo, si, si vas a, a tener un bebedero o un comedero, vas a ver una cantidad de aves y especies que no sabías ni siquiera que habitaban donde tú, donde tú estás. Luego, de cara a la hora de fotografiar, más que de observar, está bueno un poco lo que reina en el tema de la fotografía, que es la, la luz. Al final, si te vas sobre todo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde que aparte de ser cuando hay mejor luz para la fotografía, es por lo general cuando las aves están más activas, porque empieza el día, con lo cual tienen que empezar a alimentarse, y porque se acaba el día y tienen que alimentarse para poder pasar la noche. Y, y luego también existe la posibilidad de que te compres o tengas un pequeño hide, que es un escondite fotográfico hecho de tela de camuflaje, en el cual te escondes y, y, y esperas a que aparezca la especie que quieres fotografiar, que quieres ver. Eh, previamente habiéndola estudiado. Entonces, si tú las estudias a la especie, dices, ok, pues eh, esta alba Isabel, que es la, la especie de la imagen, pues está estos días por aquí, está comiendo, por lo general de 7 a 9 de la mañana está por esta zona, se dedica a comer, ¿vale? Pues me voy a coger un, un pequeño Haiz, que los venden en muchas tiendas. Y voy a hacerle una espera. Me voy a poner aquí a las 6 de la mañana antes de, que, antes de que se haga de día. Y voy a hacerle una espera. Porque sé que siempre está por aquí. Y bueno, pues a ver si, si hay suerte. Y luego, sobre todo, pues un poco de, de paciencia. Prepárate para ensuciarte, para tragar polvo, para madrugar. Y bueno, pues también para poner tu equipo al máximo. Velocidades altas, isos altos. Eh, lo, lo dicho, polvo, humedad, viento, nieve, de todo. Y dicho esto, pues nada, empezamos un poco, pues... Con las imágenes que, que os he traído. En la imagen podéis ver una golondrina daurica, que junto con otras especies de golondrinas que ahora veremos a continuación, creo que es la típica especie que todos tenemos en mente cuando hablamos o cuando pensamos en migración. Eh, al final, esta, estas especies, en este caso la golondrina daurica, eh, viene a, a, nuestra, a nuestra península a finales de marzo, principios de abril y está más o menos hasta finales de, de agosto, principios de septiembre. En este caso, esta fotografía la realicé dando un paseo con el coche con mi pareja Anais Pascual. Íbamos dando un paseo con el coche tranquilamente, o sea, con intención de observar aves, pero tampoco teníamos en mente ninguna especie que fotografiar. Y íbamos con el coche y nos, nos cayó una tormenta. Nos cayó una tormenta, nos apartamos ahí un poquito en un apartadero y a esperar a que, a que arreciase. A que, a que amainara, ¿no? A que, a que dejara de. Eso es. De llover. A que amanase la, la tormenta. Y con la casualidad que una pareja de golondrinas dauricas se nos puso al lado. Se nos puso al lado, se puso a estirarse para quitarse el agua, a sacudirse y, bueno, dio lugar a, a esta fotografía. Al final, la fotografía muchas veces, sí, está bien prepararse una sesión, está bien prepararse una especie, pero lo bonito que tiene la naturaleza de la fotografía es que te puedes encontrar momentos como este sin, sin esperarlo. Luego aquí, ay, perdón, eh, os voy a poner un vídeo donde en, cual, en un parque urbano, en cualquier parque urbano, en cualquier zona con un poquito de agua, eh, en los meses ahora de principios de abril, podéis ver estas, estas aves que son aves alfareras, es decir, que construyen su, su nido con barro. En cualquier pequeño charquito podéis ver un sinfín de, de especies, ya sea bien común, golondrina daurica, eh, golondrina común, acudir a estos pequeños charquitos. Que, que te permiten tomar fotografías realmente interesantes, eso sí. Eh, previa, o sea, estando camuflado, habiéndote ganado un poco la confianza de, de, de la especie y un poco lo que, lo que os comenté antes. Habiendo estudiado un poco a qué horas se mueven estos animales, a qué horas vienen a coger el barro, eh, calculando la luz en función de dónde te quieras poner para obtener los mejores resultados. En fin, que hay bastante trabajo de campo para conseguir ciertas imágenes. Y ahora os pongo un pequeño vídeo de bueno grabado con el móvil para que veáis la distancia real de cómo tenía a, a las colombrinas. Esto está grabado con, con el teléfono desde el mismo sitio donde estaba escondido detrás de un matorral, sin red de camuflaje y, y sin nada. Sí, es curioso. Sí. Además, además con, los, con los calores que están cayendo en estos días. Yo el otro, el otro día en, en un parque había... Estorninos, mirlos, pito real, gorriones, todos dándose unos baños que no veas eh, sí, en, en los charcos del parque, aprovechando los charcos que se hacían de, del riego de los jardines, pues claro. ahí, estaban, ahí estaban los pobres refrescándose. ¿no? Claro, al final ahora que también hay un poco de, de sequía, pues mm. al final las aves, si quieren hacer el, el, el nido o quieren beber o quieren darse un baño, pues si hay dos charcos van a tener que pasar por el aro, por decirlo así. Entonces, si. No, tú permaneces... es lo que te iba a decir, César, una pregunta, bueno, un comentario así. Porque a la hora de hacer un comedero o bebedero, eh, claro, yo lo que entiendo es: si haces un comedero, tendrás que poner un comedero con comida más o menos afín a la especie que claro. tú vas buscando, ¿no? Pero si claro, pones un claro. bebedero y pones agua, al agua van todos. Desde claro. un azor hasta una curruta. Un verdecillo. Sí, sí, sí. Al claro. final, el tema del comedero, por lo general, lo que se suele hacer es poner un poco de todo. Al principio. Yo, por ejemplo, lo que hago es pongo semillas para las aves granívoras, pongo tenebrios, son unos pequeños gusanitos para las aves insectívoras, y a veces pongo un poco de grasa, de grasa que la venden en Amazon, en tiendas de animales y tal, es grasa que es manteca compactada, sobre todo para especies de pícidos, para especies de páridos, que son los carboneros, los herrerillos, que eso sobre todo. Y y tal. Yo cuelgo unas bolitas, como tú dices, de manteca de sebo, ¿no? Que de sí, hecho sí. las venden, por ejemplo, aquí en, en óptica Roma, en algunas tiendas de fotografía, incluso que tienen comederos y tienen cosas así, también las venden. Y, y lo, yo lo, lo cuelgo aquí alrededor de casa y me bajan eso, los paseriformes, los pajarillos, como digo yo, ¿no? Sí, sí, de eso, sobre todo en invierno, la verdad que, que es una fuente sí. bastante interesante para ellas. Y sí. estos son, bueno, pues dos de los ejemplos de, del vídeo anterior. Eh, como os dije, está hecho con el móvil. Y te da oportunidad de bueno, conseguir reflejos, conseguir primeros planos, un poco en función, sobre todo de hasta dónde te toleren las aves, porque eso es otra. Hay que, tiene que primar siempre el ave antes que la foto. No vale que te pongas a, a medio metro del charco y que obviamente, no, es que no me bajan las aves, es que no vienen las golondrinas. Bueno, pues igual es porque estás demasiado cerca. También tienes claro. que tener en cuenta todas las aves, todas las especies, ya sean golondrinas, ya sea un armiño, ya sea un lince, tienen su distancia de seguridad. En algunas especies será más grande, en otras más pequeña, y en algunas igual es más grande, pero ganándote la confianza de las aves, pues puedes conseguir acercarte más. Sí, también dependerá un poco de lo habituados que estén al ser humano, ¿no? O... Sí, Eso bueno, pues es... al final, eh, cada especie es un mundo, pero es que dentro de cada especie, cada individuo es un mundo, porque igual bueno. estas golondrinas te vas a un campo perdido en Extremadura y a 100 metros huyen. Pero en un parque urbano que están acostumbrados a que pase gente caminando, pues igual en vez de a 100, los puedes tener a, a, a 6, 7 metros. Claro. Y luego, pasando de las golondrinas dáuricas, vamos a pasar a, yo creo que, bueno, el ave tipo en cuanto a migración, por lo menos en mi caso, que es la golondrina común. En este caso, eh, las golondrinas comunes, como aves insectívoras que son, a primera y última hora de la tarde, suelen ir a pequeños balsetes, a pequeños ríos, pequeños incluso rotondas donde haya agua, pequeños, pequeñas fuentes urbanas, a comer mosquitos, porque donde suele haber agua, suele haber mosquitos. Y realizan pasadas a primera hora de la, de la mañana y a última hora de la tarde, bueno, pues como verdaderos Sputniks <risa> 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 eh, para capturar los, los insectos. Eh, en este caso, tengo a, a mi pareja de, de testigo, estuvimos una tarde entera, de, de 4 de la tarde a que se hizo de noche a las 9. Intentando capturar a estas a, est a estos misiles. Sí, sí, porque son difíciles de pillar, sí. Sí, bueno, sí, te, te, te quieres arrancar los pelos, la verdad. Pero luego, cuando <laughs> haces fotos con donde se ve bien al animal, que está nítido, pues al final es una, es una, es una foto que. Sí, produce, no, da mucha satisfacción. Sí sí. sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que estuvimos muy tenidos eso, en un pequeño balsete ahí en los Llanos de Cáceres, eh, fotografiando golondrinas y la verdad que lo pasamos pipa. Eh, más, más fotos de golondrinas eh, la foto de la izquierda está hecha en el mismo sitio que, que la foto anterior que, que esta, lo que pasa que esta está a ras de agua y esta está pasando justo por encima un poquito más alta, lo que veis detrás son, son edificios, son eh, naves ganaderas y, y nada al final, estando ahí, echando tus horas pues puedes conseguir fotos pues una a pregunta, ver. César, que en, en el chat ya empieza a haber preguntas, ¿eh? pero a mí me ha una, porque sí. aquí en, entre estas dos fotografías estoy viendo que no tiene nada que ver el encuadre, la focal de una con sí. la otra. Eh, ¿Tú te acuerdas con qué objetivo has hecho la una y con qué objetivo has hecho la otra? Sí, sí, todas las fotos que van a aparecer en, en, en la presentación están hechas con el 150-400. Me lo temía, sí, sí, me daba, la, en, me daba en esa en sensación. 150-400. Sí. Lo que pasa es que la foto a la izquierda está hecha a mil milímetros. Claro. Y la foto de la derecha está hecha, no sé, si a 200 milímetros. Sí, más cerquita y. y... Sí. Y además de estar hecha a 200 milímetros, está hecha, creo recordar, a 1.15 segundos. Porque esta pareja de colondrinas tenía el nido en un observatorio de aves uh -huh. y donde las condiciones de luz son muy pobres. Entonces, al final, pues confías en el equipo, disparas a 1.15 y te salen fotos, pues, así. Sí, que vale. aquí el objetivo, o sea, el estabilizador te estabiliza a ti. Bueno, y es pillar este momento en el que durante un quinceavo de segundo, pues el animal no se mueva, ¿no? Eso es. Sí, al final tuvimos la suerte que estas golondrinas, eso, al estar en un observatorio de aves, estaban súper confiadas y, bueno, se dejaban a, a placer, la verdad. Uh -huh. Luego venimos a hablar un poco de, de, de la cigüeña yo creo que junto con la golondrina la otra especie típica en cuanto a migración que como dice el dicho por San Blas la cigüeña verás, aunque ahora ya no la ves por San Blas porque ya está siempre aquí porque la ves siempre, exacto sí. <laughs> aunque bueno, en, en algunas ciudades o partes de España, como por ejemplo en el norte de la península no viven siempre entonces todavía se mantiene un poco el carácter migratorio de, de, de estas aves que yo siendo desde el norte de la península no estoy tan acostumbrado a verlas como puede estar una persona de aquí de Madrid o de Extremadura oh, Extremadura entonces, bueno, a mí me, me, me gustan mucho, me, me parecen preciosas y cada vez que las veo, la verdad que, que voy con el coche y digo, oh, voy a parar, voy a parar que hay una luz espectacular. Como fue el caso de, de la foto de la izquierda, que estaba la, la cigüeña tranquilamente acicalándose. Y, y luego la foto de la derecha está realizada de un hide comercial, eh, haciendo una espera para otra especie, pero bueno, que al final la naturaleza es lo que tiene: estás haciendo una espera para fotografiar carraca y te baja una cigüeña. Y bueno, pues como. Todo vale, claro que sí. <laughs> al fin y al cabo. Al final, no le vas a hacer ascos a una cigüeña. Ni a una cigüeña ni a nada. Entonces se puso delante y aproveché para hacer unas fotos. Y luego vamos a pasar, bueno, pues a, a la prima pequeña de la cigüeña. La cigüeñuela en este la cigüeñola. caso. Uh -huh. Sí. Eh, que es un ave estival, es un ave que, que realiza migraciones, eso, de, del África subsahariana a nuestra península, ahora a principios. Bueno, mediados de marzo, principios de abril, y que la verdad es una ave bastante ruidosa, bastante que cuesta ganarse la confianza de, de ellas, pero como no paran quietas, están todo el rato con el pico abierto, que si haciendo ruidos, que si volando, que si no sé qué, al final es una especie que da mucho juego, con la que puedes disfrutar mogollón y que si das con un individuo que esté habituado a la presencia humana, pues puedes conseguir resultados muy chulos. Y bueno, a mí por ejemplo la foto de la izquierda, que está realizada en Extremadura. Jugando con los contraluces eh, a las 4 de la tarde con una luz durísima, jugando con los desenfoques de atrás del agua, al final quedó una, una foto pues muy chula. Sí que es cierto que está muy bien realizar fotos, o bueno, un poco el cliché de decir, bueno, para ver aves o para hacer fotografía de, de aves o de animales, hay que estar eso, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Que sí, que, que es lo más habitual y es lo, un poco la, la regla básica para las mejores luces, pero también se pueden hacer fotos buenas a las 4 de la tarde. Como podéis ver, queda una foto curiosa, una foto con tonos así azules, que bueno, desde, no, desde, luego, desde luego que sí. Hay quien, hay quien dice o es bastante común escuchar que, que las horas centrales del día con el sol muy alto y la luz tan dura y tanto contraste que no es, no es buena hora, ¿no? Pero, pero yo también soy partidario de que y soy de la opinión de que la sombra es parte de la luz, ¿no? Entonces, sí. al fin y al cabo, bueno, es una cuestión, son circunstancias distintas, pero, pero se puede sacar también provecho. Estoy 100% de acuerdo contigo en que... Luces fuertes también dan su juego y eh, los contraluces son, son, una, son una disciplina, una modalidad, un modo de fotografiar que da muchísimas, muchísimas alegrías. Desde luego, y sobre todo si tienes agua detrás, que para mí mm. el agua, bueno, en el tema fotografía de aves me parece una clave, porque donde hay agua hay vida, puedes conseguir eso, unos desenfoques chulísimos con, con la luz del sol incidiendo ahí sobre, sobre las pequeñas olas que se formaban en, en este embalse. Luego, volviendo al tema acuáticas, tenemos un juvenil de zampullín cuellinegro, que es un, una, una, un pequeño pato, si lo queremos llamar así, eh, que realiza migraciones también a una escala más pequeña que, como pueden ser las ciguañuelas, porque la, la población ibérica de, de zampullín cuellinegro es más residente que, que, que otra cosa, pero hay ciertos individuos que migran a. A África, o a sus cuarteles de invierno en la zona más de, de Turquía, un poco más del, del este de Europa, digamos así. Uh -huh. Y en este caso eh, está fotografiado también en Bueno, en este caso está fotografiado, perdón, en, en Castilla-La Mancha, eh, jugando eso con las últimas luces de. Literalmente las últimas luces, porque quedaban 10 minutos para que se hiciera de noche, con los reflejos dorados del sol en el agua, pues eso, escondido entre, entre el carrizo echando ahí una espera de tres horas, diciendo, bueno, pues si pasa algo, pues le hago la foto, sea lo que sea, sea zampullín, sea, sea flamenco, en ese momento no iba buscando ninguna especie en concreto, ni tenía ninguna foto en, en la cabeza. Decidí apostar por ese sitio porque había estado un par de días antes, me llamó la atención porque está más o menos a nivel de agua, y decidí apostar, decidí apostar ahí las tres últimas horas del día y al final, bueno. Pues tuve la suerte de que este pequeño se, se acercó más o menos lo suficiente como para, que se, para conseguir una foto resultona. Sí, eso no sé si lo has dicho, pero estás está cercano ya a las últimas horas del día, ¿no? Es decir, ya sí, sí, cercano sí. a la puesta de sol, ¿no? Por, me refiero este, por, por las sombras del agua, por los colores de los reflejos. Sí, sí esto no sé qué hora debe ser, pero cerca de las nueve menos cuarto o por uh -huh. ahí, o incluso más tarde. Sí, incluso da la sensación de que el reflejo es de las nubes que el sol ya se ha puesto y puede ser el reflejo de las nubes que están reflejando el sol, pero ya por debajo del horizonte. Sí, esa hora esa dorada, ¿no? De... Esa hora mágica uh -huh. que nos regala cada día. Sí, sí. Luego, más aves así, acuáticas. Tenemos en este caso a dos aves que están en peligro de extinción. Como os comenté, que iba a hablar también de especies que no realizan unas migraciones tan marcadas como, por ejemplo, la de Jaruco que se recorre toda el, el África para llegar a, a, nuestra, a nuestra península. Tenemos a la izquierda la cerceta pardilla, que es la anátida más amenazada de Europa, eh, donde el grueso de la, de la población se encuentra en nuestro país, en, en España. Y, y luego a la derecha tenemos la malvasía cabeza y blanca. Estas dos especies de, de patos eh, realizan migraciones más cortitas, más pequeñas. La, la cerceta pardilla va un poco, digamos así, a su bola. Por lo general suele pasar todo, todo el año en, en nuestro país, pero de vez en cuando si por ejemplo la laguna donde habita generalmente se encuentra seca, pues decide emigrar o bien a otra laguna igual a 400 kilómetros o bien decir va pues me apetece irme a, al norte de África, voy a buscar una laguna en Marruecos y voy a ver si allí hay un poquito más de agua y unas condiciones mejores para mí. Y es un poco eso, migraciones más diferentes que también son migraciones, no son migraciones al uso como la que es, conocemos todos, pero, pero que también son migraciones. Sí, yo, una de las experiencias más emocionantes que he vivido últimamente con las aves ha sido desde Hydrohide, y de hecho, yo, la única foto, las únicas fotos que tengo de, de Malvasía las hice desde Hydrohide, y, es, y es, toda una, es toda una experiencia, porque además, sin molestar a, a, a las especies, pues te puedes acercar mucho a ras de agua, puedes dominar la luz, porque te puedes poner a favor o en contra de la luz, y la verdad es que. El Hydrohyde para mí es, es, una, es, una de las grandes, es uno de los grandes descubrimientos eh, en los últimos tiempos. Esa El Hydrohyde es una de las disciplinas fotográficas que todavía tengo pendientes. Pues es. No, claro, al fin y al cabo, estas fotos que estás mostrando, que tiene así un, un punto de vista un poco elevado, claro, sí. tú te has buscado la vida, te has escondido, o sea, es un poco más al acecho o al rececho, pero de alguna manera, de una manera menos. Yo la, 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 la experiencia que tengo de hidrohide fue en hidrohides comerciales, quiero decir, evidentemente hay una sí. serie de, de normas, ¿no? Y de protección pues, pues, y, de, sí. y de respeto, pero, pero yo, yo no me quería salir, de... no me quería salir, hice zampullines, hice eh, moritos, hice la malvasía, fumareles, hice incluso... Milanos, bueno, impresionante. Estuve horas y horas y estaba arrugadísimo, pero no me quería salir de. Te fuiste con unos de... gigas, con unos cuantos gigas para casa. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, al final es eso. Al final el, el Hidrohide hubiera sido lo suyo, porque te da eso, eh, pillar las, las aves a nivel, juegas con la luz, al final tú manejas claro. la situación. Pero claro, el jugar, el jugar como lo que comentábamos antes de, la, de los contraluces, ¿no? Sí. Claro, te, te permite el poder moverte y el poder ponerte a contraluz o a favor de luz. Y claro, cuando llega la puesta del sol, el poderte poner a contraluz con esos reflejos y hacer siluetas con luces eh, súper rojas, doradas, súper duras, pues, pues da muchísimo juego. Y, y lo que tú comentabas antes también, ¿no? Es que el desenfoque, el bokeh que genera el agua es precioso. Es precioso, sí, sí. sí. La verdad que sí. Y eso, al final como estas especies son tan, están tan en peligro, digamos, tan protegidas uh -huh. eh, y tampoco es plan de meterse ahí en, en, en las narices de las aves, sino eso, guardando un poco una distancia de seguridad con ellas y, uh -huh. y eso, al final que, que prime el respeto hacia la especie y hacia la naturaleza más que el decir tengo el cromo por decirlo así. Exacto, sí, 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 la prioridad es efectivamente, la prioridad es que ellos estén en su hábitat y que no le moleste nada ni nadie. Eso es. Eh, luego, nada, eh, más aves así alfareras, igual que antes os he enseñado la golondrina común y la golondrina dáurica, en este caso tenemos al a avión común, como a mi pareja le gusta llamarlo la ballenita voladora, porque parece un pequeño... Es como una horca con alas, ¿no? Sí. Es como una horca con alas. Y en este caso, nada, estuvimos echando una mañana en, en un pueblo de Extremadura disfrutando con una colonia de, de aviones comunes, bueno, con un mogollón de, de movimientos, idas y venidas al nido, a coger, a poner barro, que si mosquitos, que si peleas. Al final, bueno, acababan de llegar de, de África y están un poco, bueno, buscando su, su nido, que no quieren tener este vecino, que este nido no sé qué, que está muy cerca, que si, bueno que te da mucho juego, ya no solo por, porque si tú te pones justo más o menos donde, en la dirección donde están los nidos, pillas a los aviones viniendo, con, en este caso con la estructura de, de la plaza de, del pueblo, de los portales, y, si, y también, bueno, pues en este caso, pues en el nido, ahí bueno. construyéndolo, asomándose, porque además son aves muy curiosas, son aves muy curiosas que toleran perfectamente la presencia humana, porque al final están, viven en entornos humanos. Y estaban ahí a su bola construyendo el nido y saliendo a cazar insectos, a traer barro, y la verdad que nos dieron una jornada muy, muy entretenida. Esto, lo planeamos de un día para otro. Al final, las aves están en todos lados. Simplemente hay que saber un poco dónde ir, qué quieres hacer y, y tener luego pues, la suerte, ¿no? De, de, de conseguir la foto que tienes en mente, el avistamiento que tienes en mente. Y como he comentado antes, un poco de. De actividad ahí en, en los nidos. Me hizo especial gracia eh, la imagen de la derecha, porque el, el ave que está metida en el nido está sujetando a otro en vilo y, y parece que el vecino está mirando ahí como diciendo: ¿Pero estos dos qué hacen? ¿A qué jugáis? Sí, bueno, sí, no. peleas, peleas o juegos entre, entre parejas, entre vecinos, que, que la verdad que para el fotógrafo es un auténtico deleite porque tienes a las aves a una distancia realmente cercana. Que les, les importa absolutamente nada tu presencia, que el, están en su entorno y que, bueno, pues te da mucho juego, ya sea porque utilizas el Pro Capture para pillarles cuando salen del nido, porque les pillas con el pico lleno de barro, porque, bueno, estos juegos de que te sujeto del ala, de, bueno, mucho juego, mucho, muchas posibilidades fotográficas. Que yo, la verdad, invito a, a todos y a todas, si tenéis o conocéis nidos de, de aviones comunes o de golondrinas más o menos cerca, sobre todo aviones que es más colonia y queréis ir a probar allí vuestro equipo fotográfico y vuestra destreza para pillarles en vuelo para tal es un ejercicio espectacular para aprender a usar la cámara, para aprender a seguir a las aves en vuelo, que al final yo creo que es de las cosas más complicadas a la hora de hacer fotografía de aves y, y nada, creo que bueno, para empezarse para empezar un poco a hacer fotos de de aves eh, cerca y en vuelo y bueno en diferentes situaciones creo que, que es una de las especies más, más juguetonas en ese sentido y, y, y todo un reto todo un reto claro. para poner en práctica la destreza en el enfoque claro claro eso sin duda hablando de, de destreza de, de enfoque de destreza de bueno de autofocus del equipo estas dos fotos son posiblemente las dos fotos que más me ha costado conseguir en mi vida porque ahora a continuación os pondré un vídeo eh, son, es la misma especie, es un avión común eh, con, el, bueno, con la parte ventral y con la parte dorsal eh, que estaban en un puente donde había una colonia. No sé cuántas, cuántos aviones comunes podría haber allí, unos, unos 600 ejemplares más o menos. Vaya. Eh, con idas y venidas todo el rato, un mare magnum de pájaros. Al final eh, estuvimos eso, tres cuatro horas intentando captar esto. Y estas dos son, me atrevería a decir, las dos únicas fotos que tengo. Eh, me puse en lo alto del puente, cogí el 150-400, le limité el enfoque hasta 6 metros, porque la distancia a la que salían del nido hacia hacia el agua, eh, desde mí, desde donde yo estaba, era más o menos eso, unos 5 metros, que eso a, al objetivo le ayuda bastante a encontrar el foco antes y nada, y, y a probar suerte, subiendo la velocidad de obturación a, al máximo, aprovechando que eran también eh, las 12 del mediodía. Eh, puse la velocidad a mil porque si no a estos pequeños demonios no es imposible congelarles y, y nada un poco a, a cruzar los dedos y, y a poner a prueba tanto al equipo como a ti mismo de, de hecho bueno una especie de los vencejos ahora hay un, en junio todos los años hay un festival en, en Alange en tierras extremeñas sí. el festival de los vencejos que es una, es una auténtica locura también de, de pájaros sí. sí, es otra especie que, que también que, que se las trae <laughs> La verdad que sí. Y eso, como contaba anteriormente, os voy a poner un poco el vídeo para que veáis el contexto en el que está tomadas estas dos fotografías, para que veáis un poco el caos que, re, que reinaba. Wow, ¡Wow! Esto está eh, justo en la base de, del puente. Yo me puse debajo para grabar este vídeo. Eh, pero yo para realizar las fotografías me subí al puente y los aviones, como veis, que tiran hacia la derecha, al final, pues, desde lo alto del puente era la mejor posibilidad para, para pillarlos. Pero bueno, eh, me tuve que, que tirar de los pelos para, para conseguir una, una imagen. Y nada, aquí os voy a hablar ahora de, del pico gordo, que es una especie de invernante. ¿Se me oye bien, primero de todo? Sí, 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 se oye. Cuando no, pones dos no, no. vídeos hay un poco como de recopleo, no, vale, vale. pero no, no, se oye perfectamente. Sí, sí, no nos, había... sabrán, nos sabrán perdonar. Vale, <risa> espero. <risa> un poco lo que os contaba en los consejos. Esto que veis aquí a la derecha eh, es un posadero improvisado. Es un posadero improvisado en una mesa de un área recreativa, rodeada de un pequeño bosque de pinos en Asturias, eh, en el mes de diciembre, en la cual sé que aquí hay cierta, ciertas especies de, de aves que me interesa fotografiar o que, o que se dejan fotografiar medianamente bien y nada, eh, me compré una bolsa de 5 kilos de pipas crudas porque es esa es otra de las cosas. Si le queréis dar comida a las aves siempre tiene que ser sin sal, sin aceites, todo crudo. Ya sea sí, el alpiste sí, crudo... Sin toscar, sin, sin rebozar... Eso es, que son bastante exquisitos. Nada, es que si no al final los aceites... Y eso, pues, le pueden hacer daño y, y eso vale. no, no queremos. Al final, una persona que quiere hacer fotos de aves no quiere hacerles daño. Sí, bueno, comida lo más cercano a lo que comerían ellos, ¿no? En, eso es. y, y nada, echamos ahí, tanto Anaís como yo, eh, donde veis las acículas de pino, las pipas un poco así escondidas para que luego no se vieran en las fotografías y, y te permite tomar fotografías como, como esta de, del pico gordo, que es un ave invernante que de vez en cuando eh, vienen en un número realmente... Enorme a nuestra península en invierno, debido a que a los fríos polares bajan hasta nuestra península, pasan el, el invierno aquí y luego cuando llega el mes de marzo, pues eh, se vuelven eh, para sí. arriba. Sí. Y, y nada, la verdad que es un ave que no había tenido la oportunidad de ver nunca bien, y me hizo especial ilusión poder realizar eh, esta foto, porque es un ave de un tamaño ya considerable, la verdad. Y, y bueno, al final, eso, una cosa como un, un posadero así que parece cutre. O que así improvisado, pues te puede dar resultados que, que luego son muy, muy llamativos. Así puesto, nada, en cinco minutos. Sí, sí. Y nada, también imágenes como, como esta de, del petirrojo. No está hecha justo en ese mismo comedero, pero bueno, que es otra, es otra ave invernante. No sé si la gente lo sabe, pero el petirrojo es una ave que viene a nuestro país en invierno. Simplemente, o sea, es una ave que viene a pasar a nuestro, a nuestro territorio los meses de invierno. Eh, porque es un, un invierno más más cálido que en el norte de Europa y nada es una ave bastante confiada bastante, bueno, preciosa y que para también iniciarse en el mundo de la fotografía de, de aves creo que es una de las aves ideales porque permite encuentros super cercanos como el caso de la fotografía de la derecha que dio la casualidad que le pillé rebuscando entre las rocas y que, que sacó una, una pequeña mosca, una pequeña abeja no sé realmente qué, qué es y que da, da mucho juego. A mí los petirrojos me gustan mucho y tengo la suerte de poder verlos todos los días desde, desde casa. Y, y bueno, la verdad que, que es una especie que me gusta mucho. Sí, es, es un pajarillo muy simpático. Sí, yo también, yo aquí al lado de casa en invierno también lo hay. De hecho, hay uno, bueno, no sé si es uno porque o son varios, ¿no? Pero, pero cuando salgo a lo mejor aquí a la puerta de casa a arreglar alguna maceta o lo que sea y, y, y vienen y te acompañan, se, 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 se quedan a una distancia prudencial, en un árbol o lo que sea, pero se quedan por ahí, o sea, de, son tremendamente simpáticos. Sí, sí. sí, son muy curiosos y es un poco lo que decía. La distancia es seguridad. Están, pero sí. mantienen la distancia. Y al final, eso es lo que hay que jugar con las aves y para, para poder tomar fotos y que las aves, bueno, pues estén, estén a gusto. Dice eh... ventanilla por aquí, dice: 5 kilos de pipas crudas. Hola ventanilla, ¿cómo estás? Sí. Eh, Dicen, me como la mitad antes de llegar al sitio. <laughs> eh, pues yo he de decir que, que están malas, ¿eh? O sea, yo las he probado, yo también he sido de los que han probado las pipas crudas. Las la pipas de girasol, si no están tostadas y sin sal, son. La que, va, que va, saben, bueno, pues eso, a, a fruto seco crudo. Sí, sí. La verdad que no están muy, muy allá, pero bueno, para los pájaros mejor. <laughs> y en este caso, dos especies que también pude fotografiar en dos comederos que tengo al lado de casa. La especie de la izquierda es un jilguero lúgano, eh, una especie, bueno, que también viene a pasar el invierno aquí a nuestro, a nuestro país. Es de la familia de los jilgueros, es un fringílido. Y lo de Lúgano básicamente viene porque no es que esté triste, ¿eh? sino porque es que el canto que, que emite es como bastante lúgubre, muy lastimero, digamos así. Como y, llorón. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es una especie que, que no, no he tenido la oportunidad de ver mucho y que de vez en cuando se, se deja fotografiar. Y, y la verdad que es un placer. Al final, los colores llamativos como, como el amarillo la fotografía, pues la verdad que siempre, siempre son bienvenidos. Y, y el de la derecha, pues es un rayezuelo listado. En este caso, eh, no, es, no se trata de una ave migratoria como tal, pero realiza pequeñas migraciones altitudinales, un poco en función del frío, de la comida, en función de, sobre todo en Asturias, que pasamos de estar a nivel del mar a, a 1500 metros, en un radio de 50 kilómetros, estas aves se mueven mucho en, en esas en migraciones. Más locales, más altitudinales en función de, de la época del año y de, y de la comida. Es uno de los pájaros más, más pequeños de Europa. Pesa tan solo 5 gramos, para que os hagáis una idea. ¿5 gramos? 5 gramos, sí, sí. Junto con el reyezuelo sencillo y, y el chochín, es de las aves más pequeñas de Europa, sí. Una pregunta, César. Eh, eh, ¿Todas estas fotografías están hechas con OM con System, con Olympus? Sí. Con el 150-400? Todas. Uh -huh. todas están hechas con el 150-400, sí eh, y la mayoría de ellas están hechas hace un mes aprovechando literalmente o sea la son misma. muy recientes, o sea que son de la última migración, vaya Sí, sí, sí. <laughs> esta por ejemplo está hecha hace una semana en Madrid esta uh -huh. fotografía de un mosquitero Papi Albo, que es un pequeño pajarito que viene de, de África eh, lo de Papi Albo es por, por un poco el, el pecho y el, y el obispillo Tan blanco que tienen, mm. en, en contraste con, con la chepa o con el, el dorso tan amarillo, eh, que viene eso todos los, todos los veranos, o sea, bueno, todas las primaveras viene a nuestro país a, a criar, a reproducirse. Es un pajarito muy pequeñito que, que está realizado en la, en la Sierra de Madrid hace una semana. Estábamos Anaís y yo comiendo, totalmente de relax, con las cámaras guardadas, sin bueno, sin esperar nada. Y, y de repente. Eh, me da por mirar a un árbol y veo llegar a una pequeña bola así eh, blanquiamarilla amarilla. <laughs> y nada, corriendo a sacar la cámara y bueno, nos regaló unos pequeños instantes. Pero, ya más, pero es, es curioso, ¿eh? porque además es una fotografía que tiene toda la apariencia de estar preparada en un posadero, de alguna manera. Porque además tiene una luz muy, muy, muy particular, una luz muy favorable. Y, o sea pues... que os pilló, os pilló comiendo y. Sí, poco y dejaste más. lo que estabais haciendo para hacer la foto. Es... Sí, poco más tiramos el bocadillo al suelo. Bueno, en fin. Uno, es, una uno... foto, pues una, es una foto preciosa. ¿eh? Sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que, que se puso ahí, que parecía, es que es lo que parece. Parece un pequeño posadero. Además, la rama tiene una curva que le da bueno, un toque a la foto. Y bueno, la verdad que, que parece que está preparada, pero no, no, prometo que está... Bueno, no sé si es un aliso o es un fresno o qué, porque lo de la derecha que se ve verde en la imagen son amentos. O sea, es el árbol que Ajá. está en eh, sí. Y vino aquí a comer los insectos que venían a los amentos y bueno, nos regaló unos momentos bastante interesantes. Estuvo cinco minutos. Cinco minutos y desapareció. Súper fugaz. Y luego vamos con otro grupo de, de aves que me gusta mucho, que también realizan migraciones, que, es en, que en este caso son los limícolas. Aquí nos tenéis a mí y a Anaís preparados para. Para la batalla con nuestros equipos vestidos un poco de, de camuflaje para que la sabes, bueno, para mimetizarnos con el entorno, con pantalones de agua, por la salitre, Anaís va con unas badeadoras, bueno, preparados para pues eso para meternos un poco en el agua y, y nada. Esto está hecho, ¿veis las escaleras de detrás? Están hecho en un, en un paseo marítimo de una ciudad. O sea, que sí, tampoco... yo decir, esto es bueno en la, en la costa, pero que vamos, que tampoco os habéis ido a. No, no, no. Al Pantanal. No, es. o sea, al final, las personas eh, estábamos Anais y yo haciendo las fotos y las personas se paraban, se paraban arriba diciendo que estarán haciendo estos dos locos vestidos de camuflaje, tirados en las rocas. Pues esto, este, este chorrito gris estábamos haciendo. Eh, que es un ave, bueno, que también realiza migraciones, sobre todo en las limícolas, que es un grupo de aves que, que me fascina, sobre todo por su resiliencia. Eh, realiza migraciones prenupciales, es decir, antes de la... Del, de la época de reproducción y posnupciales, uh -huh. después de, de la época de, de reproducción. Y hay ciertos puntos en España, sobre todo en, en, en la costa cantábrica, donde podemos ver este chorlito gris, que está hecha en la época prenupcial, que, bueno, que un gran número de, de especies se, se agrupan en, en, ciertos, en ciertas zonas para alimentarse y para coger fuerzas de cara a la época de, de reproducción. Por eso se llama migración prenupcial y posnupcial. Y la verdad que dan un juego espectacular, porque las limícolas suelen ser un grupo de aves que, si tú te estás quieto en un sitio, eh, ellas vienen a ti. Van comiendo, van moviéndose, y si te colocas más o menos de manera estratégica, acaban acudiendo a ti. Porque ya te. te bueno, te ven como si fueras parte del entorno. Te y, y... De alguna manera tú podrías. Eh... Colocarte, digamos, a ras de tierra, a ras de suelo, buscar una, una luz, buscar una composición, etc. Y esperar a que Eso el es. ave se coloque donde tú has imaginado la foto. ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, manera. luego al final influye el factor suerte, porque igual estás claro. súper preparado, partiéndote, deslomándote los riñones, tirado entre las rocas. Se acerca, no entra en el encuadre y te hace un corte de mangas. Exactamente. <laughs> o, o, o ni siquiera pasa por ahí y pasa justo por detrás y le tapa una roca. Eh, claro. Final, los entornos <laughs> naturales es lo que tienen y también. La suerte de decir, joder, es que ha pasado por donde yo quería o por donde más o menos yo quería. Que al final, bueno. Bueno, la paciencia es algo que sí. tiene que formar parte de, nuestra, de, de nuestras herramientas, ¿no? Entre sí. otras cosas, la paciencia es fundamental. Desde luego que sí. Y en esta misma sesión que hicimos el chorlito gris, pudimos fotografiar también a este correlimos gordo, que Anais y yo era la primera vez que lo, que lo veíamos. Es una especie de correlimos bastante rechonchete, por eso el, de ahí el nombre. Que estaba en la migración prenupcial, por eso tiene estos colores un poquito más apagados, más grisáceos, porque este ave ahora en el mes de abril, casi mayo ya, tiene un color rojizo, se vuelve uh -huh. de color rojo, porque bueno, para, para reproducirse exhibe sus, su plumaje nupcial, para cortejar a la hembra y así, bueno, pues poder reproducirse. Ah. Y luego de vuelta, dime Tito. Sí, no, para ser más atractivo, digamos, de alguna manera, para competir, porque al final no deja de ser una competición con, claro. con otros machos, ¿no? Entonces tiene que ser más atractivo y, y esa es una de sus armas. Sí, al final vestirse, vestirse de gala, ponerse ahí bien guapo y para ver si, si puede reproducirse. Y, y nada, la verdad que, que fue una jornada bastante, bastante entretenida esta de, de los limícolas, porque íbamos un poco a ciegas, sabíamos un poco las especies que se podían ver, pero bueno, no íbamos diciendo, pues quiero fotografiar chorlito gris a contraluz, no, era una primera toma de contacto y la verdad que se dio mejor de lo que esperábamos. O sea, lo dicho, que no hace falta ir con una especie grabada en la cabeza ni, ni súper preparado a la hora de decir, voy a, a hacer las fotos así, tengo que despertarme a las 5 de la mañana, tengo que... No, que, que sí, que muchas veces sí, para ciertas especies pero que los animales están ahí, sabes, uh -huh. al final tú bajas, te sientas y al final pues seguro que fotos puedes hacer. Igual no hacer la foto de tu vida porque no pues, no coges una luz excelente, no bueno lo, los motivos que sean, pero fotos resultonas o fotos donde se pueda ver al animal siempre se pueden conseguir, sea la hora que sea. Al final, el tema de las, de, las, de las horas es más a nivel estético por las luces y por ciertos comportamientos de las especies que por que por decir que ya no puedes ver al animal. Eh, luego, pasando un poco a otras aves marinas o acuáticas, eh, tenemos a la izquierda un fumarel cariblanco. Fumarel, César, tengo una foto exactamente igual que esa. <laughs> bueno, no, no, a ver, no exactamente igual, pero quiero decir también con un, con un desenfoque así también brutal en, un, en, en Laguna. Pero es sí. que la postura del ave en vuelo es clavadita, clavadita, esa. Y la verdad que son unas aves preciosas y que dan mucho juego. Al final, para conseguir aves en vuelo, que no me, no me parece fácil, mm. eh, es una de las aves que más que más se deja hacer porque a ver, le, les importas poco. La verdad, o esa es la sensación que me ha dado a mí. Entonces, este, este fumarel se acercaba, se lanzaba, pasaba, te miraba, se alejaba y luego venía otra vez. Bueno, la verdad que, que son aves, las, las marinas o las acuáticas, que, que suelen dar bastante juego. Como fue el caso de esta gaviota enana, que pudimos fotografiar tanto nais como yo en diciembre en, el, en, en, en Asturias. Se trata de la gaviota más pequeña del mundo y es una gaviota que, que también realiza... Pequeñas migraciones en función de, bueno, de, de los temporales, sobre todo, porque es una ave eh, casi exclusivamente pelágica, es decir, que vive en el mar. O sea, su vida se resume a vivir en alta mar, pero uh -huh. que en función de temporales, de danas, de, bueno, de mal tiempo, pues de vez en cuando se mete tierra adentro, ya puede ser Asturias, ya puede ser Valencia, donde le pille. Este, este año, en el en invierno, hubo una. Un, bueno un gran número de ejemplares de, de gaviotas enanas se adentraron en la península ibérica, debido a los temporales que hubo en invierno y prácticamente toda España, en todas las, las provincias que tienen mar cerca, había una gaviota enana. Y nada, al final tener la gaviota enana, que es la gaviota más pequeña del mundo, a tiro de, de piedra, por decirlo así, pues no se puede desaprovechar. Son aves eh, que no les importa nada tu presencia, estaban más... Eh, pensando en comer, en alimentarse de lombrices que, que en otra cosa, porque al final estas aves no están ahí porque oh, me voy a dar un paseo, no estaban ahí porque había un temporal y necesitaban meterse a tierra para alimentarse y para, bueno, para uh -huh. coger cosas. Y entonces, pues ahí estuvimos Anais y yo echando un par de días, aprovechando que, que estaban las gaviotas eh, para adelante y para atrás, cogiendo lombrices, eh, peleándose entre ellas y, y nada, salieron fotos como, como esta, que es un juvenil. Sí, ahora entraremos luego, con la, porque hay preguntas sobre temas de, de cómo haces para enfocar o cómo vale. a nivel de configuraciones de cámara o de equipo. Ahora, ahora entraremos un poco en, en, en detalle. Sí, sí, luego resuelvo las dudas que, que sean convenientes. Eh, otra, otra modalidad fotográfica eh, es la del aguardo. Como os comenté antes, uno de los consejos es si puedes comprarte un, un, un pequeño aguardo, como este Silla Hyde. Al final es una silla que tú despliegas unas pequeñas tiras y te cae hacia adelante y se convierte en un pequeño escondite fotográfico. Eh, este escondite fotográfico viene ideal para, eh, para especies como esta colla alba gris que dices, bueno, pues estoy dando un paseo por la montaña o estoy haciendo lo que sea. Y la veo. Bueno, pues joder, la he visto en esta roca. Qué curioso. Vale, pues voy a venir al día siguiente a ver si hace lo mismo. Ah, pues, joder, está otra vez en la misma roca o si no en la misma roca, en una roca a 20 metros. Oh, pues igual está pasando por aquí el verano, porque es una especie que viene lo mismo a mediados de abril, principios, mediados de marzo, principios de abril y se va a finales de agosto, principios de septiembre. Y, y al final, pues si tú ves que este ave está querenciada en esa zona y tienes la posibilidad de tener una guarda fotográfica, un pequeño height eh, en mi caso lo que hice fue esta, esta foto está realizada en Asturias, en un puerto de montaña. Tras tres días de, de observar a esta especie, decidí, bueno, pues liarme la manta a la cabeza y plantar el Silla Hive a pocos metros de, de ella. Sabía que era uno de sus posaderos habituales y al final, pues como el ave no te ve, pues eh, se puso allí y pude realizarle unas cuantas fotos y, y disfrutar un poco de, de su presencia. Al final. Una pregunta, César, porque hay, hay preguntas, ¿eh? disculpad porque sí, sí. Me, me estoy marcando preguntas que habéis hecho, pero hablando del Silla Hyde, eh, Sergio Orellana pregunta eh, a colación del Silla Hyde, si para ponerlo hace falta pedir permiso o se puede colocar en cualquier sitio. Eh, eso es, es complicado. Depende de, de, de la administración de cada provincia de, y de cada comunidad autónoma. Eh, y también no, depende de la especie, porque no es lo mismo fotografiar, por ejemplo, una collalba. Que no es una especie que esté protegida ni que esté en peligro de extinción ni nada por el estilo. Sí, lince. Decir, es sí, o lince, o urogallo, o si son. Claro, sí. sí, por ejemplo, con el urogallo que tú tienes experiencia, ahí sí tú tienes que pedir permisos, ¿no? Claro, tienes tienes que... que pedir permiso, o, o contratar a una empresa que tenga el permiso concedido, o lo que sea. Pero bueno, al final, eh, si tú plantas tu silla Haiz o tu pequeño Haiz por unas horas, uh -huh. eh, realmente. De... Eh, Uy, César, te pierdo. Hola. Hola, César. Legal. Entonces, Ay, perdona, César, creo que te has dime. quedado. Es que te has quedado enganchado. Eh, no, ¿puedes, ah, bueno, entonces... Puedes repetir los últimos 15 segundos. No, no, me, eh, sí, estábamos eh, ante los permisos, sí, si sí hace falta sí, pedir que, permiso. no. Que desconozco un poco la legislación de cada comunidad. Yo en Asturias, sí. donde he hecho esta foto, tengo el permiso expreso de, 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 de los guardas de la zona, entonces no va a haber ningún tipo de problema. Pero, ah, pero yo me imagino que esto también tendrá más que ver con el, con el acceso a las zonas, quiero decir. También. Si tú, tú te vas a una reserva natural, para entrar en la reserva natural tienes que pedir permiso, pero si tú estás en. Me imagino ¿eh? que si vas a un sitio que es de libre acceso y por la razón que sea te entra o te aparece una especie protegida claro tú tampoco tienes la culpa no, de no. estar en una zona de libre acceso y que te venga una especie protegida Lógico. y le hagas una foto no 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 o sea si tú al final sí. le estás dando un paseo por una zona donde se está permitido pasear claro tienes la casualidad de que un uruguayo te cruza el camino pues no te vas a dar marcha atrás claro. o, o sea no lo vas a perseguir pero no vas a decir ah pues no le voy a hacer fotos porque está protegido exacto eso eso me refería efectivamente entre dar un paseo por una zona donde se esté permitido o decir, pues me voy a ir a un cantadero a buscar el urogallo, hacerle una foto, pues eso no es legal. Y al final, además de no ser legal, es que te va a, ir un, te va a caer una buena multa. Claro, de, de hecho, yo un sitio que frecuento bastante, que es la Reserva de Iruelas, aquí en la provincia de Ávila, muy cerquita de Madrid, eh, te vas a la Reserva de Iruelas y hay zonas de libre acceso y te puedes pasear. De hecho, hay una zona que hacemos mirlo acuático y, y no hay ningún problema, porque está al lado del río y te puedes apostar. Pero luego hay. Algunos accesos o algunos caminos que además están vallados y que además sí. están indicados y de prohibido pasar, ¿no? Entonces, claro, porque sí, claro. hay la real o hay otra, hay una zona que está protegida. Claro, si tú te metes ahí, evidentemente ya estás cometiendo una infracción, ¿no? Eso es, al final sí, eso. Si te ven metiendo el silla Hive en la zona donde pone no pasar por lo que sea, Exacto. o bien por las Exacto. aves, al final estás buscando un problema. ¿Que tienes los permisos no. de la administración o de los guardas? Adelante, pero yo no. Claro. No puedo decir plantas si y ya hay donde quieras porque yo no tengo la competencia para decirte eso. Sí, señor. Entonces nada. Y eh, yendo, bueno, ahora un poco a, a otras especies que creo, o por lo menos, cuando yo me inicié en todo esto, digo yo, bueno, ¿los búhos migran o no? Yo, por lo menos, cuando empecé en el tema de ornitología. Nunca me hubiera planteado que los búhos o las rapaces nocturnas migrasen. Uh -huh. Porque al final, bueno, los búhos reales no migran, los búhos chicos no migran. Bueno, hay muchas especies de, de rapaces nocturnas que, que no migran. Pero en este caso os traigo dos. La de la izquierda, que es un autillo europeo, que es la segunda rapaz nocturna más pequeña de Europa, y a la que pasa, o sea, es migradora estival, es decir, pasa aquí los meses de primavera y verano. Y la de la derecha se trata de una lechuza campestre que es todo lo contrario. Aparte de ser como tres o cuatro o cinco veces más grande que el autillo, eh, es todo lo contrario. Es un ave que viene a, a invernar aquí en, en España. Es un ave que, que, sobre todo, en zonas de Villafáfila, Zamora, uh -huh. la zona de Doñana, es una de las zonas con mayor densidad de, de estas rapaces, y que, bueno, que se dejan hacer relativamente bien, sobre todo el autillo si eres capaz de encontrarlo, porque como podéis ver, tiene unos colores bastante crípticos y miméticos. Y, y aunque parezca mentira, la foto del autillo está hecha hace cuatro días <laughs> en un parque urbano de Madrid. ¿El autillo? Sí. En un parque urbano de Madrid, donde pasa la gente, la gente te mira, pero no sabe lo que estás haciendo. Te ven con una cámara apuntando como al cielo, <laughs> a un árbol, y, y, y bueno, la gente alucina un poco. Hay algunos que se atreven a preguntar. Sí, y además, y además aunque miren hacia donde tú estás apuntando con la cámara, no ven nada. Qué va, qué va, qué va, porque es que ya ves, el tronco que está detrás es del mismo color del autillo. Sí, sí, y sí. Aquí se la nada... que, que, que tiene los ojos abiertos, pero es que estuvimos intentando fotografiarlo, seis horas estuvimos y abrió los ojos solo para esta foto. Fíjate. Que estás haciendo lo que sea, estás hablando, estás, yo qué sé. Eh, cogiendo eh, chuches o cogiendo un bocadillo porque tienes hambre o cogiendo la pera para limpiar el equipo y te pierdes la foto sí, sí. Y, y nada y luego la foto de la derecha de la lechuza campestre o búho campestre está realizada en, en, en Doñana eh, haciendo eh, safari en coche que ahora os, os, os contaré un poco cómo hago yo muchas de, la, de mis fotografías porque al final hay muchas especies que están acostumbradas a la presencia de, de, de los coches que tú pasas con el coche y el, la lechuza campestre, el ratonero, el alcaudón, les da absolutamente igual. Pero bajas la ventanilla, abres en la puerta y se van, vamos, echando. Sí, sí, sale sí. Zumbando. Sí, sí. Sí. Y, y en este caso, pues yo estuve haciendo un safari con el coche. Eh, un día me la encontré, no no la esperaba, iba con el coche, la vi en un palo posado posada y, y bueno, no me dio tiempo a hacerle foto ni nada. Pero al día siguiente. Eh, me decidí ponerme con el coche, echar una tela de camuflaje, una tela de camuflaje eh, en la ventana, sacar el objetivo y esperar. Y al final son momentos, bueno, súper fugaces porque las aves nocturnas ven muy bien, son muy recelosas y, y bueno, tienes la suerte de que se te puede pos posar durante unos segundos y que al final el ave allí no está haciendo nada, simplemente se posa. Claro. Igual está 10 segundos como puede estar 4 horas. Eso en función de, de lo que el ave quiera. Pero se posó, no sé si estuvo un par de minutos, me dio tiempo a, a unas cuantas ráfagas y, y ya está. Y al final reduces cuatro o cinco horas de espera a dos minutos. Y eso es un poco lo que tiene también la fotografía de, de naturaleza: echar muchas horas para luego diez segundos, dos minutos, o, o igual tienes la sesión de tu vida a estas cuatro horas. Pero bueno, no, no es lo habitual. Sí, pero a veces la espera merece la pena y en el fondo, al fin y al cabo, el objetivo es llevarte la foto, ¿no? O sea, quieres, quieres llevarte una foto y la foto es el premio, ¿no? Entonces, peor sería irse sin, sin la foto, ¿no? ¿Cuántas veces salimos y, y nos volvemos sin fotos, no? Demasiadas. Sí, yo creo que es una realidad que no se enseña, que es claro. que, que al final tú, yo estoy haciendo esta charla enseñando las fotos, no estoy enseñando los fracasos. Pero. Claro. Porque al fin y al cabo la foto es el resultado y lo que enseñas es, claro. es la foto que has hecho, pero no enseñamos las fotos que no hemos hecho, porque claro. no existen. Eso es. Entonces, para conseguir la foto, bueno, igual, el autillo igual no, porque está allí. Pero bueno, tienes que encontrarlo y tal. Pero para, por ejemplo, la foto de la lechuza, no voy a, no voy a traeros una foto de un palo sin nada. Aquí pero... es donde yo pensaba hacerle una foto a una lechuza, ¿no? Sí, eso. Pero no está. Entonces os traigo el palo. Así que bueno, es un poco la, la fotografía de naturaleza, que a veces es un poco frustrante, pero cuando tienes al animal frente a ti, vamos, todos los, los, los fracasos y los intentos y los madrugones y el frío, pues merece la pena. Quedan compensados. Que sí, decir. vamos, para mí sin ningún tipo de duda. Eh, luego vamos a pasar un poco a otro tipo de fotografía, que ya no es tan casera, por decirlo así, sino que yo no soy mucho de ello. Pero también de vez en cuando, para ciertas especies, por su singularidad, por su estado de conservación, por lo temerarias que son, pues no queda otra que recurrir a heights comerciales, que también está muy bien, porque al final hay ciertas empresas o ciertas especies que, 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 que se ofertan a un precio muy asequible y que para tener ciertas especies a una distancia considerable, pues están, están muy bien. En este caso, como veis en la imagen de abajo, un poco para no sé si estáis habituados o no a ver cómo son los highs comerciales, pero por lo general, los fotógrafos nos solemos, nos solemos esconder en pequeñas casetas como, como esa de la imagen con cristal espía. Eso quiere decir que tú desde dentro de la caseta ves hacia afuera, pero las aves eh, lo que ven es el reflejo, como se puede ver en, en la imagen. Al final, las aves se ven reflejadas y ven como si fuera más del entorno. Ven una caseta ahí que lleva ya muchos años puesta, con lo cual están más que habituados a ella y manteniendo un nivel muy bajo de ruido, aprovechando el obturador electrónico de las cámaras que no hace ráfaga y demás, pues bueno, puedes disfrutar de encuentros como, como este, con los ternícalos primillas que nos dieron una, una sesión realmente espectacular, porque ahora eh, están bueno, son unas aves, unos pequeños halcones que llegan de, de África y, y que estaban ahí, bueno, buscando un poco el territorio, peleándose por las casas que viven en, en, en las mismas tejas se meten, hay pequeñas tejas un poquito más abiertas y allí viven y entonces bueno, pues puedes jugar con peleas con cópulas, porque son de las especies que según llegan antes se ponen a reproducirse y quedan un juego realmente, realmente espectacular al final, estas sesiones de Hive las hay de tarde y de mañana y te puedes meter eso de 7 de la mañana, según a, amanece, hasta las 12 y disfrutar de una sesión realmente interesante eh, estas dos fotos también están hechas desde el mismo sitio, un poco una cópula del macho y la hembra de lo Primilla Y también, bueno, daba la, la oportunidad de realizar eh, fotografías de aves en vuelo, como este macho de lo Primilla, que bueno, que parecía que, que no estaba muy conforme con esa caseta extraña. Se está pasando por delante, como diciendo, ¿qué que hay ahí, no? Sí, sí, al final está un poco eso. Salían de vez en cuando de las tejas, porque también había otras especies como grajillas, que bueno, que les mola un poco montar jaleo, y, y se levantaban, volaban, y bueno, te daban un poco la oportunidad de conseguir fotos como esta, porque luego al final las, los cernícalos tenían que volver a las, a las tejas, y bueno, les pillabas más o menos de frente o mirando de lado, y la verdad que daba un juego, un juego espectacular. Luego, nada, eh, para que me veáis aquí un poco, pues, manos a la obra, un poco. Una de las muchas modalidades que utilizo también a la hora de fotografiar aves, sobre todo con aquellas que sé o entiendo que permiten una cercanía mucho mayor. En este caso, el ave que veis en primer plano es una Collalba Isabel, que es una, una rareza que, que visitó Asturias en los meses de, de invierno. Es un ave que, por lo general, habita la zona de, de Mongolia, la zona de, de, del este de, de Asia, y bueno, se dejó caer por por las latitudes asturianas y estuvimos disfrutando varios fotógrafos de, de ella a unas distancias realmente cercanas, porque este ave simplemente se dedicaba a comer y, y, y a estar a, a su bola, ajeno a, a los fotógrafos, que, bueno, fotógrafos y observadores de pájaros, de aves que, que fueron a, a verla. Eh, porque, bueno, aunque no es una migración como tal, me, hago, me apetecía un poco traeros también este tipo de ejemplos porque al final... En el mundo las aves se mueven. O sea, las aves no son como las plantas, no son seres estáticos, las aves se mueven y, y, y hacen lo que quieren. Eh, en este caso, a esta, por, lo que, por la razón que, que fuera, le apetecía moverse desde donde suelen vivir, que ya os he comentado que es la zona de Mongolia, hasta, hasta la península ibérica, y, y acabó aquí, estuvo un par de meses y luego desapareció. Oh, pero no es, impresionante, es impresionante porque es verdad que las migraciones de las aves. Eh, pues pueden ser en algunos casos bastante habituales o hay migraciones que están bastante marcadas en el calendario. Pero lo que tú estás diciendo ahora, pues es impresionante que un pajarillo así recorra miles de kilómetros eh, porque le apetece o porque las circunstancias que sean le invitan a hacerlo o por lo que sea, porque es que es una distancia brutal. Eh, los vencejos, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que es que incluso duermen en vuelo. Sí, duermen en, en vuelo, y... copulan en vuelo, lo hacen todo en vuelo. Lo única, la única vez que están posados es cuando están incubando. Uh -huh. El resto viven, sí, en el, en el aire. Todo lo hacen en vuelo. Es impresionante. Uh -huh. sí, sí, hay veces que, que no te paras a pensar un poco qué tienes delante de la lente. Porque yo en este caso, igual en el momento que estaba haciendo la foto, como estás concentrado, no te das cuenta. Pero ahora que estoy un poco, bueno, haciendo un poco de, de, de portavoz de, de las aves y un poco abogando por su protección y, y bueno. Te das pues, cuenta. Y, que, y que también, también yo creo que el hecho de conocer las especies también te, te ayuda de alguna manera a entender lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, claro, claro si no conoces las especies, pues ves... Está Coyalba y dices, ah, pues mira un pájaro, ¿no? Sí, sí. Además, no sabes no sabe si es de aquí o no es de aquí, pero. pero aquí es de Mongolia, igual. ¿Cuánta gente igual habrá visto rarezas sin saber que estaba viendo rarezas? Exacto, a eso, a eso es a lo que yo me refiero. Entonces exacto. bueno, es un poco del decir, joder, es que tengo delante un ave que ha recorrido miles de kilómetros, que habrá pasado calamidades de todo tipo, que habrá tenido que esquivar depredadores, vientos, nieve, polvo, de todo y ha acabado na, delante de mí a seis metros. Sí, o especies que son migratorias por naturaleza y al cabo de los años, por las circunstancias que sean, por cambio climático, por exceso o por defecto de agua, pues terminan siendo residentes. ¿no? Claro, claro, claro. Al final, las aves tienen bastante capacidad de adaptación y, bueno, eso creo que de cara a, a los años venideros, sequías y demás, pues igual les, les salva, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo vienen estos años: tema sequías, tema lluvias, tema, tema todo. Sí, sí. Y nada, estas dos fotos eh, son un poco el resultado de, de, de haberme arrastrado por el suelo para fotografiar a la Collalba Isabel. Lo que veis de fondo en la fotografía de la derecha es el mar Cantábrico. Vale, no es cielo, es mar. No, no, es el mar. Es el mar. El, el horizonte lejano del mar. Está fotografiado uh -huh. en, en el norte de, de Asturias. Y, y la foto de la izquierda, bueno, pues la, la Collalba haciendo cosas de Collalba, al final... Comía, sacaba gusanos, lombrices, picoteaba entre las flores. Bueno, tengo miles de fotos y bueno, os he traído dos para que veáis un poco la distancia a la que, a la que permitía esta Coyalba acercarse. Luego, más highs comerciales. Eh, en este caso es la sesión o las fotografías más, más recientes que he hecho. Eh, están fotografías foto, eh, realizadas perdón, en, en Castilla-Mancha. Eh, esta foto de la izquierda es un making of un poco para que veáis cómo se suelen ser los posaderos de, de las fotografías. En este caso, no sé si veis el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve. Se ve. Este palito que tengo aquí a la izquierda es el palo en el que está posada la bobilla. Vale. Es decir, uh -huh. que así a priori, a simple vista, dices, joder, qué feo. O qué que, que, que poco estético, qué raro, ¿no? Pero luego lo ves así cuando metes todo el zoom y la foto te queda realmente bonita con el palo, con el desenfoque, bueno, claro, con el fondo, con el fondo desenfocado. Y, y nada, en este caso, este ave que tenéis aquí es también otra bobilla que la pobre estaba un poco reventada por el tema de, de bueno, de sacar los pollos adelante y demás, y, y tenía, estaba un poco estereotipada a la hora de, de acercarse al cristal espía, porque como os comento, se ven reflejados y eso a muchas aves a veces les puede generar conflicto, sobre todo en época de, de cría o demás, se ven reflejadas y, y, y piensan que es un intruso. Y entonces uh -huh. en cuando se acercaba al cristal, se miraba, tal, picaba y se iba. Y bueno, está bien verlo de cerca, pero bueno, al final es un comportamiento un poco amor odio. Sí. 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 Pero bueno, la verdad que las fotos de, de la bubilla o tener especies como la bubilla, eh, así, pues la verdad que, que, que siempre está bien y siempre lo disfrutas. Más fotos de, de la bubilla en el mismo, en el mismo hide. En este caso está hecho en estos, en este montículo de piedras que está aquí. Justo en el suelo, este macho de abubilla se ponía allí, desplegaba la cresta, hacía, bueno, de todo. En este caso, no está torreando, ¿eh? la de la derecha. Se está estirando. Se está estirando, y bueno, eh, cada vez que se estiraba, la verdad que, que los obturadores echaban humo, porque desplegaba toda la cresta, las plumas blancas y negras que tiene, y, y bueno, la verdad que, que nos dio mucho juego. Eh... En el mismo posadero, en los mismos... Como, bueno, como veis, eh, el fondo que tienen estas dos carracas es el mismo fondo que tiene esta Entonces, era un jaiz mixto, por decirlo así. Era un jaiz eh, en, en el que acudían tanto las carracas como, como las abuvillas. Eh, básicamente, la idea que teníamos era fotografiar carracas porque es una especie, por lo menos yo siendo del norte, la he visto muy pocas veces en mi vida. Y las veces que la he visto es, anda, mira una carraca volando, porque al final ves un, un pájaro de un porte ya considerable, uh -huh. eh, azul, azul súper cantoso, atravesando un campo de cultivo, atravesando una dehesa. Y bueno, sí, una carraca, qué ahí, pero bueno, no te da tiempo ni a disfrutarla, ni a hacerle foto, ni, ni nada, es súper fugaz. Entonces, bueno, decidimos, eh, mi pareja y yo, eh, pagarnos este escondite. Y estuvimos hace cuatro días disfrutando de tres días, perdón, me corrijo. O, sea o sea que es de esta semana la. la esta sí, foto. sí. Esta foto está hecha el sábado. Eh, el, el sábado. No, el domingo. El domingo. El domingo pasado. Sí, el domingo. Y nada. Es una especie realmente increíble. Porque son aves, eso, grandes, que al final tienes delante una especie que se recorre todo el continente africano, que vienen a, a pasar el, el verano a. El verano y la primavera aquí a, a nuestro país, que es una especie que también está en regresión debido a un poco eso, a la alteración del hábitat, uso de pesticidas y demás, y bueno, que nos permitió tomar varias fotografías a una distancia que impensable, impensable a no ser que tengas todo el tiempo del mundo para estudiar las carracas y, y decir, pues me voy a plantar con el Silla o me voy a montar un pequeño bebedero o comedero, pero bueno, hay veces que, que no hay tiempo. Sí, que lleva su tiempo, claro. Y bueno, hay veces que hay que, que, si quieres fotografiar ciertas especies, no queda otra que, que recurrir a heights comerciales, que también están muy bien, ¿sabes? Pero... Sí, porque, bueno, de alguna manera en los highs comerciales, pues evidentemente también pues, cuidan de las especies, las alimentan, sí, sí. las ceban, las mantienen, eh, cuidan las digamos las, las, las comunidades, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y, y de alguna manera también te medio garantizas ¿no? la posibilidad de, de poder fotografiar la especie, en un, en, además en un entorno que es el suyo. Quiero decir que tampoco, tampoco se trata de cambiarle los hábitos, todo lo claro, contrario. Claro. ¿no? no, al final es el ave en su entorno, lo que pasa es que está acostumbrada a la caseta y Exacto. tiene su éxito prácticamente garantizado. A ver, luego realmente la satisfacción de hacer una foto, por ejemplo, una carraca desde un hide casero, hacerlo desde un hide comercial no es la misma. Sí, bueno, básicamente porque el hide casero te lo trabajas tú, te, claro. tú te, te lo preparas todo, te lo haces el seguimiento, el campeo, el trampeo y todo de alguna manera tú te estás de alguna manera construyendo el momento para que el día que te hagas la foto y el hide comercial es un trabajo que hacen otros, ¿no? Entonces el sport, pero, la, la, la relación esfuerzo-resultado no es la misma. Claro, claro, pero bueno, hay veces que lo he dicho, que no queda otra y que, que están muy uh -huh. bien. Al final, protegen a las aves, le, en este caso ponen cajas nido para las carracas. Al final, estás favoreciendo también otro tipo de turismo. Exacto. Uh -huh. Sí, turismo hacer? y además incluso concienciación también, ¿no? Porque lo que comentabas tú antes, yo hace años, yo en el mundo de la fotografía de aves me inicié hace unos años, pero no hace tantos años. Y, y yo me enamoré de las aves a base de, de ver aves. O sea, quiero claro. decir, que a base de reconocerlas, a base de ir con fotógrafos, con compañeros, con amigos. Y cuando yo, por ejemplo, la carraca o la butarda o la, el alcaraván por ejemplo, que es una ave curiosísima, ¿no? pues, sí, sí. Sí, sí. Eh, claro, yo me enamoré de las aves precisamente viendo aves que no conocía. Lógico, claro. ¿No? Sí, porque al final gorriones, urracas y palomas hemos visto todos. Claro. O casi sí, sí. todos. Pero, por ejemplo, para mí los gorriones eran todos iguales y ahora ya no son todos iguales. Claro. Ahora, 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 ahora distingo gorriones de otros, unos de otros. Claro, claro. Y, o sea, mucha gente también, cuando, por ejemplo, estábamos Anais y yo eh, fot fotografiando limícolas, la gente te pregunta: es que yo solo veo gaviotas. Ya, pero es que igual no. no te has parado a pensar que es que en España tenemos más de 20 especies de gaviotas. Exactamente. Y una de las cosas que yo no sabía, y a lo mejor no nos estamos, no, bueno, no nos estamos saliendo del tema, pero que una, si no es la comunidad más grande, de las comunidades más grandes de gaviotas están en Madrid. Sí. Sí. Por el tema bueno, la gaviota está en el mar, no, no. En, en no. Madrid hay una comunidad enorme de gaviotas. Sí, sí. No sé si será la más grande de, de España, de la península, pero de las que más, sin duda. Sí, sí. La verdad que sí. Y nada, en este caso ahora os traigo el, claro, claro, sí. el otro lado de, de los hides eh, Los otros es comerciales. Y este hide es ultra casero. Está, vamos, este posadero no está ni puesto ni por mí ni por Anaís. Es. Eh, saber que los abejarucos se movían por la zona, Sabía, mirando desde la lejanía con los prismáticos, que tenían mucha querencia por esta, creo que es una vid o una parra. Sí, tiene pinta sí, sí. Eh, se posaban ahí y decidimos nada, ir con el coche, tela de camuflaje en las ventanillas, que es una técnica que últimamente estoy utilizando mogollón porque las aves lo toleran mucho. Y sí que es cierto que a veces no se consigue la imagen perfecta, sobre todo porque al final es una, es una opción express. De decir, vale, pues voy y tal, y donde el ave se pose. Claro. Eh, pero bueno, puedes conseguir fotos que igual no es la foto mía soñada de ave Jaruco, pero que, bueno, pues se ve bien al ave, la rama no es del todo fea, el fondo está bien. Puedes conseguir fotos realmente curiosas gracias a que las aves muchas veces están acostumbradas a, a los coches, que esto de hacerlo a pie, que sería lo ideal, es, es imposible. Claro, es imposible. Al final si no quieres pagarte un hive de abejarucos o no tienes el tiempo para buscarte una colonia de abejarucos y prepararte un posadero tú, porque eso al final requiere muchas horas, requiere conocimiento, requiere madrugar, uh -huh. bueno, requiere muchas cosas que igual todo el mundo por su situación vital, laboral o etcétera, no puede permitirse. Y que a veces el tema coche hive es una solución maravillosa, express, gratuita y que te permite o, obtener fotos como esta. Claro, de hecho, la otra, la otra opción que tú estabas comentando pues implica ir y volver y volver y volver. Incluso incluso podría llegar a una fotografía, a la foto soñada, podría, podría llevar años. Sin duda, sin duda. Al final, es que es complicado, es complicado, pero bueno, como las aves siempre están por ahí y si tú las observas y las, las intentas entender y un poco pensar, lo que harías tú o lo que las aves quieren hacer, que al final es alimentarse, reproducirse y estar tranquilas que no tienen las, las, los problemas que tenemos nosotros de hipotecas, de que si es que tengo un examen, al final eso las aves sí. no lo tienen, cosa que envidio a veces. Eh, dices tú, bueno, pues si las aves tienen que comer, pues seguramente vayan a un sitio donde haya muchas abejas, muchos insectos, o que están reproduciéndose, pues seguramente estén cerca de... Si los abejarucos crían en taludes, pues vamos a buscar algún talud de arena donde puedan estar, una colonia, tal. Siempre eso, sin molestar, sin incordiar, sin espantar, primando siempre la especie a la foto. Eso por lo menos para mí es muy importante. Y llegar a estar sequitecito unas cuantas horas. Eso es, estar sequitecito Ajá. que se te duerman los brazos, tragar polvo, estar incómodo, porque por lo menos para mí yo no he encontrado todavía la fotografía de naturaleza que sea cómoda. No sé <laughs> si lo haré, pero siempre acabas o con el cuello roto o con los brazos reventados o con las piernas o, o que te pinchas, bueno, al final llegas a casa moratado. Pero siempre merece la pena. Sí, eso, eso siempre, eso. Por eso repito. <laughs> y en este caso os traigo una foto que está hecha ayer. Mira. Esta es una especie de, de cuco que tenemos en España que se llama crialo. Eh, os podéis imaginar por qué. Crialo viene de bueno, yo pongo los huevos, echo, bueno, tiro los huevos de la otra especie pongo los huevos y que los padres de la otra especie, ya sea curruca, gorrión, urraca, abejaruco, pues los críe por mí, por eso es Críalo, de Críalo tú, no críalo yo. Críalo tú, ahí están mis huevos, Críalo tú. Claro, entonces ayer de manera inesperada, eh, con el coche Jaiz haciendo el safari, eh, recorriendo campos de, de, de La Mancha, de Castilla-La Mancha, nos encontramos con esta pareja de Críalos que estaban en un comportamiento de lo más curioso, porque estaban en un comportamiento nupcial, como podéis ver en la foto de la derecha, el macho es el que está arriba. Por lo general, muchas aves, eh, antes de reproducirse, bueno, antes de, bueno, no, re, no de reproducirse, sino de hacer la cópula, uh -huh. ofrece el macho a la hembra una ofrenda en forma de insecto. En este caso, como veis en la imagen de la derecha, le está ofreciendo lo que parece un saltamontes y aprovecha luego, pues, para, pues, para montarla. Y tuvimos la suerte de, totalmente inesperado, disfrutar de este momento de una especie que solo había visto dos veces en mi vida. Y que, que es que yo creo que es que han debido de llegar de, de África hace nada, porque yo todavía no había visto ninguna, ningún, ningún críalo. Y entonces, eso, tuvimos la suerte de disfrutar de, de esta pareja, totalmente ajenos a nuestra presencia, con el coche Hyde, ahí quietos, con la red de camuflaje, sacando el objetivo y, y disfrutando de, de, de sus cacerías, como la imagen de la izquierda, de caminar, que parecen pequeños velociraptors, porque tienen como las patitas muy altas. Uh -huh. y y bueno, disfrutando de, de ellos, de una especie que, que por lo menos yo no, no estoy muy habituado a ver y que la verdad me lleva una grata sorpresa. La naturaleza regala cosas a quien las merece, César. Al final, bueno, yo quiero pensar eso, porque al final, <laughs> son muchas horas, pero es que al final te, te plantea, joe. es que llevo cuatro días que no veo nada, que me llevo cuatro días sin hacer ninguna foto. Madrugando, y luego el día que no madrugas o el día que no te esperas, a las esto creo que fue a las 5 de la tarde, con un sol, vamos, castigador, 34 grados ayer. Sí, y cuando te... ya estás diciendo me voy para casa, ya no, ¿Sí? ya no, ya no son horas, ya no, ya no consigo nada. Y llega las... llega mamá esto? naturaleza y te regala esto. Sí, y te lo pone, vamos, en bandeja, y la verdad que, que lo disfrutas muchísimo. Y te olvidas del calor, de las malas posturas en el coche, porque eso sí, el coche es muy incómodo ya Te deja de doler todo. Sí, sí. Entonces, bueno, pero merece la pena. Es la conclusión, yo creo, de, de, sí, de este directo es que merece la pena fotografiar aves y estar en la naturaleza. Y luego, nada, ya para finalizar, dar las gracias a, a todos y a todas los que habéis estado presentes y quiero finalizar un poco esta, este directo con la imagen de este carricero común que es una otra especie migradora que viene de, de África a pasar el el periodo estival aquí a nuestro país, habitante de muchos, de la mayoría de los carrizos de, de nuestro país, un poco de Madrid hacia, hacia abajo, muy complicado de ver porque tiene hábitos muy palustres, se mete mucho debajo de, 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 del carrizo, de la vegetación palustre y solo sale un poco hacia la superficie, si lo queremos llamar así, uh -huh. a, cantar, a marcar territorio y durante unos pocos segundos y luego vuelve a desaparecer. Entonces... Por mi parte, con esto y, y un bizcocho. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, César, si te parece. Y Vamos a hacer un repaso a las preguntas que nos han ido dejando los amigos por aquí en, vale. en, el, en el chat, de acuerdo. Y la primera que veo, así que identifico. Si hay alguna pregunta que me dejo o que me salto, eh, si no os importa, me lo volvéis a recordar. Pero tengo aquí algunas marcadas. Una de ellas es, es de Luis Rivero y dice: ¿Qué parámetros fijos utilizas para las aves en vuelo y posadas? Gracias, César. Eh, Buenas, bueno, más que parámetros fijos, pues si nos puedes dar una idea de un poco sí. cómo trabajas tú, ¿no? En, en una situación y en otra, ¿no? Buenas, Luis. Eh, es una pregunta un poco complicada, pero voy a intentar hacerte ahí un pequeño resumen, porque al final el tema de los parámetros depende de la luz. Entonces, si yo quiero fotografiar, por ejemplo, el avión común, por mucho que yo quiera disparar a 1.500, si es última hora de la tarde, a no ser que ponga un ISO altísimo. Es muy complicado conseguir esa velocidad de obturación. Pero por lo general, hagamos condiciones idóneas, buena luz, pongamos a las 10 de la mañana para fotografiar aves en vuelo. Pues a mí, digamos que me gusta con el 150-400, F56, uh -huh. es decir, máxima apertura que me permite el objetivo, 1-3200 hacia arriba y el ISO que te permita tu cámara para que tengas... En mi punto de vista, en, en, en la exposición un más 0,0 o más 0.3. Vale, dices una apertura de 5.6, pero porque le pones el, el sí, convertidor, sí. ¿no? Vale. Sí, sí. Yo, por claro. lo general, el 4,5, el, el F4.5 lo utilizo en condiciones de luz muy pobre o cuando tengo al animal muy cerca, para quitarme, para ganar unos milímetros. Bueno, para quitármelos en este caso. Vale, sí, sí, para no comértelo. Sí, eso es. <laughs> Luego, para aves posadas, que me preguntaba también Luis. Me gusta disparar, si puedo, a 1.000, porque muchas veces las aves tienen pequeños movimientos que a nuestros ojos son imperceptibles, pequeños movimientos de cabeza, de ojo, de no sé qué, que dices tú, joe, a 1.500 el ave posada y no la tengo congelada. Entonces pues es porque tienen pequeños movimientos que son imperceptibles y que a partir de 1.000 o 1.800 o 1.640 puedes empezar a congelar y, y es un poco los parámetros que yo utilizo. Sí, una velocidad muy rápida para protegerte de esos micromovimientos. Eso Mira, es. hola Lourdes, ¿qué tal cómo estás? Mira, Lourdes Esquerdo dice, "Y ahora con la sequía, ¿cómo está cambiando la migración?" Pues yo desde no... mi experiencia creo que se está adelantando todo. Sí, ¿verdad? Creo que las aves vienen, o sea, no es nada muy acusado, o sea, no vienen un mes antes de momento, igual dentro de 10 años, sí, pero ahora sí que estoy notando que las aves vienen antes se reproducen antes, va todo como, digamos, 15, 20 días adelantado. Adelantado. Sí, esa es la sensación que tengo yo. Igual otra persona que esté en Extremadura dice, Joder, pues yo aquí lo veo adelantado un mes. Otra persona en Valencia, pues 15 días. Otra persona en Asturias dice, pues yo lo veo 10 días de retraso. Pero un poco la sensación que tengo yo es esa, 15 días de, de adelanto. Claro, yo también quiero pensar, esto es más un deseo que una realidad que los calores que estamos teniendo ahora, quiero pensar que es un adelanto de los calores y que también los fríos llegarán antes, no que se esté abriendo o ampliando la ventana de calor porque entonces, entonces, entonces pues... sí que lo tenemos fastidiado. <laughs> Mira, Juan José Moreno dice, pregunta, ¿cuál es tu equipo y tu objetivo preferido, César? Yo, mi objetivo y mi equipo preferido es la OM1 con el 150-400. O sea, yo eso no me lo llevo al Mercadona porque no puedo, pero... <laughs> Pero yo siempre que voy al campo me salgo con, con la OM1 y el 150-400 y voy con ella. Si voy con Anaís, lo llevo en la parte de trasera o en mi regazo, porque conducimos por pistas a velocidades muy cortas y bueno, se, no, no hay problema. O sea, no voy a por la autopista, con lo cual, uh -huh. siempre cumpliendo la ley. <laughs> y, y si no, lo llevo en la parte de, del asiento del copiloto, si no en la parte trasera, pero siempre el 150-400 y la OM1. Eso es mi mi objetivo y mi, mi equipo habitual disfrutando de la naturaleza preguntaba también una cosa parecida sobre cuál era tu cámara favorita o para abuelos, etcétera, yo creo que ha quedado contestado sí. hay una pregunta que se sale del equipo fotográfico que es de Emi Emi Prax dice ¿qué prismáticos recomiendas? que tú antes has hablado de la importancia de llevar unos binoculares contigo yo los prismáticos que suelo recomendar siempre están en los en el 8x42 o 10x42 uh -huh. esos son los prismáticos que yo he usado siempre y de hecho, mis primeros prismáticos fueron unos 8x42 de Olympus. Uh -huh. <laughs> y la verdad, que la gama que tiene Olympus de 8x42 y 10x42, ya sean los pro o los normales, da una nitidez y una calidad, relación calidad-precio para mí de lo mejor del mercado. Luego, si quieres mirarte algo un poco más barato en función de tu presupuesto o, 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 lo, o lo que busques, pues te, te recomiendo que le eches un vistazo a ciertas tiendas. Un poco para, para que te asesoren o para que... Claro. que sí, el... De hecho, en el mundo de los prismáticos yo creo que habría que tener en cuenta dos cosas y una de ellas es las, el 8x42 y el 10x42 en este rango de, de magnificación de 10 aumentos, 8 aumentos y 42 para quien no esté habituado a los binoculares, 8-10 son los aumentos y 42 es el diámetro de la lente frontal, ¿no? Es por donde va a entrar la luz. Entonces... Más de 10 aumentos, Yo, los míos son los de 10 por 42 también, y más de 10 aumentos ya cuesta mantener, es decir, los puedes mantener, pero ya más aumentos, pues empiezas a, a, temblar. a, a temblar y la imagen te cuesta más mantenerla, etc. Y si no, y además tendrías que, eh, la, la, dividiendo lo que es el diámetro de salida de, de la lente de frontal... Entre los aumentos, por ejemplo, 10, unos prismáticos 10 por 50, 50 dividido entre 10 da 5, ¿no? Porque digamos que eso es lo que va a generar la pupila de salida, cuando miramos por el prismático, va a ser el diámetro de la pupila de salida. Y la pupila de entrada del ojo humano viene a ser en torno a 7. Todo lo que esté cerca de 7 sería ideal. Todo lo que esté de cerca de 5, 5 y medio... Es, es fantástico. Es, entonces 10x42, 10x50, eso está, está, está muy bien. Porque más ya sería un prismático muy pesado, ya tendríamos que andar con... Con monopies con, o con lo con monopies, que sea. O, exacto, exacto. Sí, sí, yo creo que sí, que para iniciarse 10x42 u 8x42 o 10x50 creo que es lo mejor. Sí, y luego en Olympus, en OM System, tenemos dos, eh, digamos, dos tipos de prismáticos, los de porro prisma y los de prisma de techo. La diferencia está en que los de porro prisma son los que hacen de esta forma modo de periscopio y los de, penta, los de prisma de techo son los que son rectos y los rectos son más caros pero también son más fáciles de transportar y normalmente que son los pro que decía César y son los que mejor resultado dan a nivel de para ver si un prismático es mejor o peor lo mejor es mirar en las zonas de sombra sí. con, buena, con buena luz se ve casi bien siempre pero cuando salimos al campo y está atardeciendo, ya estamos entre dos luces, cuando empezamos a tener problemas de luz, es cuando se empiezan a distinguir los buenos prismáticos de los, de de los, el... que, no son, de los que no son tan buenos. Exacto. Bien, pues tenemos por aquí, Ventanilla tiene otra pregunta por aquí que dice: ¿Cuál es tu especie favorita, César? ¿Cuál es la que te resulta más difícil de fotografiar y cuál sería tu sueño para fotar si es que hay alguna que no hayas fotografiado? Tu, tu, tu asignatura pendiente, por decirlo de alguna manera. Mi especie favorita. Eh, es el gato montés. Ese es el, el, mi especie sí. bonita es el gato montés. Y luego la que me resulta más difícil de fotografiar, depende, porque más difícil de fotografiar porque es difícil encontrarla, o más difícil de fotografiar porque ese, ese ave o esa especie es muy rápida, o tiene un hábitat donde hay muchos palos. Sí, es muy esquiva. Uh -huh. y te digo más difícil de fotografiar, te diría el lobo. Vale. Los hábitos que tiene, perdido en las montañas con pateadas de 10, 15 kilómetros, nieve, frío, son muchas cosas que juegan en tu contra. Y, y luego encima el carácter del lobo, que es muy complicado porque no se deja fotografiar, porque es muy inteligente, porque te huele a kilómetros. Entonces yo te diría el lobo. Y luego, respondiendo a la última pregunta de mi sueño, tengo muchas ganas de fotografiar tigre de Bengala y oso polar. Mm. Y luego en aves, el pico zapato. Ah, el pico zapatos, qué, qué ave tan particular. ¿Sí? sí, sí, desde luego, la verdad que es un ave un fósil viviente. Eh, César, ¿haces vídeo? Disfrutando de la naturaleza, que tiene varias eh, preguntas, varios comentarios por aquí, que también dice que es autodidacta y que lleva unos tres años fotografiando a cualquier animal, dice que dispara todo lo que se le pone por delante, no aves, mamíferos, mariposas, etcétera. Pero claro preguntar, ¿realizas es... también vídeos? Pues sí, sí, últimamente la verdad que estoy haciendo más vídeo que, que otras veces, pero por lo general mi, mi modus operandi es hago fotos, aseguro a la especie con fotos y una vez que estoy conforme con las fotos que he hecho, hago vídeo. Eso es mi modus operandi, pero sí, sí, últimamente la verdad que le estoy dando bastante caña al vídeo. O sea, que le estás dando al vídeo, pero la, la fotografía sigue siendo tu prioridad. Sí, de momento manera. sí. Igual, luego, cuando aprenda más de vídeo, porque es, es, es cierto que estoy más verde en tema vídeo que en tema foto, cuando aprenda más de vídeo, aprenda, bueno, un poco más, tenga un equipo tema tripo de tema rótula más adecuado para vídeo, igual, pues, se invierte en las tornas. Pero, de momento, más foto que sí, vídeo. Sí, no, y que también el vídeo, digamos, requiere, es otra narrativa, ¿no? Es otro lenguaje distinto claro. y también, pues, de alguna manera, pues, también requiere de un rodaje, ¿no? No es lo claro. mismo... Eh, disfrutando la naturaleza, mira, eh, como diría aquel, ¿no? me alegro de que me hagas esta pregunta. Dice, ¿utilizarás un buen estabilizador? ¿no? Eh, bueno, el, evidentemente te estás utilizando el mejor estabilizador es, del mercado. Es. Sí, sí. La, muchas de las fotos que, que habéis visto, y lo digo no porque sea embajador de la marca, ni mucho menos, lo digo vamos, desde el corazón, eh, no las podría haber hecho con otros equipos. Y lo digo así, porque con el estabilizador que tengo, la, que me permita disparar a, a velocidades de obturación tan lentas, uh -huh. o sea, me salva muchísimas fotos que yo en mi vida hubiera pensado que podía tener. Y lo claro. digo así, de corazón. Sí, sí, de hecho, no, en vano, o sea, disfrutando de la naturaleza. Tienes un nombre muy largo, ¿eh? Disfrutando de la naturaleza. Me gusta el nombre, pero es un poco largo. Eh, lo que sí que quería, como dice César, era apuntar que en, en OM existen disfrutamos del mejor estabilizador que existe en el mercado es un estabilizador que está en el cuerpo de las de las cámaras en cinco ejes y hoy por hoy es el, el mejor estabilizador porque bueno tenemos un sensor cuatro tercios que nos permite eh, ciertas licencias no en cuanto a consumos en cuanto a movimientos dentro de cámara en cuanto a computación en cuanto a una serie de cosas que que unos sensores más grandes pues bueno pues también tienen eh, estas Digamos, estas prestaciones, pero en según qué prestaciones o en según qué funciones todavía no han llegado a los niveles que, que tenemos nosotros. Pues Joan Oliver pregunta eh, aunque no tiene que ver mucho con fotografía, pero sí me apetece responderle por si lo sabes, y es ¿dónde se compra la comida para atraer aves? ¿Mistura para canarios, gusanos, bolas de grasa y cómo se ponen en un plato. Eh, yo, yo, bueno, te dejo a ti, César. Este, el tema comida de aves eh, supongo que tienes muchas plataformas donde comprarlo. En el mismo Amazon puedes comprar mm. picas crudas, en muchas tiendas. En, en, yo he visto hasta bolas de grasa en ferreterías. Claro, bueno, yo el, 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 por el tema de... En lo que trabajo y los clientes que tenemos y las tiendas, pues yo, por ejemplo, eh, aquí en, yo estoy en Madrid, en Optica Roma, en Foto Ocasión, pues son tiendas que también tienen, pues incluso ropa para salir al campo, ropa de camuflaje, sillas high y tal, y también tienen, por ejemplo, las bolas de grasa o incluso casitas de madera o nidos, casanido, cosas así, ¿no? Y ahí es, donde, ahí es donde lo compro yo. Y luego también en las típicas tiendas de. Eh... Comida para ganado, tema heno, tema, bueno, comida para mascotas. También hay muchas claro. tiendas que tienen la opción de pipas crudas, de también alpiste, la mistura para canarios, también sirve para las aves granívoras. Que al final es eh, siempre fijarse eso, que no tenga aceites, que no tenga azúcares, que sea crudo, grano, grano, grano crudo. Claro. Y, y un poco eso. Mira, pregunta Luis Med, ¿las fotos de las cigüeñolas y el zampollín tienen mucho recorte? Las fotos de las cigüeñuelas eh, apenas tienen recorte. Y la foto del zampullín sí que es cierto que tiene un poquito más de recorte, pero tampoco nada exagerado. La verdad que no sé cuánto recorte podrá tener, pero un 20% de la imagen. La claro, del zampullín sí. y la de las cigüeñuelas, lo típico para al final es una ave que está en vuelo, tal, no tienes el cuadro idóneo. Entonces, sí, no... para, que, para tener una composición más a tu gusto, Eso, claro. Bueno. Lo típico que le haces a todas las imágenes. Eh, por aquí pregunta ventanilla. Lugar del mundo. Eh, esta pregunta casi que la sé yo. Esta es la respuesta. Lugar del mundo donde te perderías en busca de especies. Bueno, una ya la has cumplido, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Cuéntanos. Lugar del mundo donde me perdería en busca de especies. Hombre, pues. La verdad que España. Me gusta mucho para buscar especies porque es un poco lo que comentabas antes, Tito, es un, un corredor para aves mm. migratorias, tanto invernantes como estivales, y creo que España es el país con mayor biodiversidad de Europa, o si no es el que más, es el segundo. Y si no, si dejamos España un poco de lado, pues te diría que en cualquier lugar de los trópicos, porque es donde más biodiversidad hay. Claro. Y, y si luego dentro de los trópicos me tengo que quedar con un sitio en concreto, pues el Pantanal. El pantano que es donde has estado. Sí, sí. Muy bien. A ver, más preguntas por aquí. Eh, bueno, Luis Med pregunta un poco sobre tu flujo de trabajo, ¿no? El flujo de revelados. Y me imagino que querrás saber si, si luego editas mucho las fotos, las manipulas mucho poco, o poco. O si te lleva no. mucho tiempo luego el, el, el trabajo postproceso. Por lo general, intento conseguir la foto en la cámara, en cámara lo más fiel posible a lo que yo quiero mis fotos son bastante o considero que son bastante naturistas en el sentido de decir lo que ves en la imagen es lo que yo veía con mis ojos uh -huh. y luego lo que más me puede llevar tiempo es con meduras de cabeza a la hora de recortes de composiciones de uy no me gusta esta luz voy a bajar un poquito las iluminaciones pero nada exagerado nada que digas tú es que no tiene nada que ver la imagen que hay en cámara con lo que luego me enseñas ¿Con qué, ¿Con qué revelas, César? Es ¿El, el con cámara RAW de fotos. Con cámara RAW. Vale, ¿Y utilizas algún tipo de programa específico, por ejemplo, para el ruido? Que pregunta por aquí Luis Med. Si utilizas algún específico para, para el ruido o con el cámara te ¿vale? Eh, por lo general utilizo el cámara RAW y sí que es cierto que hace poco adquirí el, el, el topaz de noise. De noise. Uh -huh. la, el, el, el trial este que te dan gratuito. Para ciertas imágenes que tienen mucho ruido, porque al final las horas eran las que eran. Tengo una foto de tapir que está hecha, vamos, con linterna, con ISO 12800, que al final el ruido ya se empieza a notar mucho más. Y un poco para testear, pero por lo general, cámara RAW de Photoshop, la reducción de ruido que trae cámara RAW, que además hace poco la han actualizado y funciona muy bien. Sí, es lo que te iba a decir, ¿eh? el, la última versión del yo he actualizado, yo revelo con Capture One y. Y también con Workspace a veces, el nuestro. Pero Lightroom no me gustaba nada, precisamente como trataba el ruido. Y la última actualización de Lightroom le han, se han puesto las pilas. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces yo utilizo, suelo utilizar eso. Ajustes muy básicos y luego el tema del ruido, pues nada. Básico también. Mira, aquí hay una pregunta muy de, de, de disparo, ¿no? De toma, que de. De, de motor 360. Dice, tengo una M1 Mark II, compré un 100-400 y no soy capaz de enfocar bien ¿Tengo en una vuelo. m Mark compré un 100-400. Y no soy capaz vale. de enfocar bien en vuelo. ¿Hay que hacer algo especial con el tema del estabilizador? ¿Qué valores? Gracias. Yo por lo general... Bueno, perdona, Tito. No, no, dime, dime, dime. Yo por lo general el estabilizador lo pongo en automático, hmm. para que la cámara se apañe y haga lo que le toque hacer. Y lo único que hago para muchas veces tema vuelos, imaginando una situación idílica de un ave en vuelo con el cielo eh, o sea, sin ramas de por medio, el ave limpia, pues me gusta ponerle sensibilidad eh, de autofocus más uno. Uh -huh. Es lo que hago yo. Y claro, de... yo, yo lo que le diría, además incluso si hablamos de aves en vuelo, eh, el tema del estabilizador es menos condicionante porque, por ejemplo, si estás trabajando con una focal... 300 milímetros o 400 milímetros, tú vas a disparar aves en vuelo por encima de un 500 de segundo, vas a disparar a un milavo de segundo, con lo cual ahí el estabilizador no es crítico, porque claro. ya la propia velocidad de obturación te va a congelar el... El, el, el sujeto, ¿no? Otra cosa muy distinta es, como antes hemos visto, con era la golondrina, ¿no? El, la, la foto que has enseñado antes de, del 150-400 a un 15 de segundo. Sí. Era el retrato de la golondrina. La golondrina sí. Ahí sí, quizá, eh, ahí el estabilizador sí es importante. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienes poca luz, vas a disparar con una velocidad de obturación más lenta de lo que teóricamente te va a pedir la distancia focal, y ahí el estabilizador de imagen sí que hace un trabajo espectacular. Sí. Pero para aves en vuelo, yo no. O sea, no, no, creo, no creo que lo tengas que tener tanto en cuenta, lo puedes dejar en automático perfectamente porque no te va a producir ningún efecto eh, negativo en, en ese aspecto, pero tampoco es necesario. Quiero decir que si lo desactivaras, tampoco pasaría nada. Yo lo que sí le puedo decir es que la próxima vez que vayas a fotografiar aves en vuelo, te asegures obviamente que tienes el autofoco el, 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 el continuo. Exacto, eso sí. Eh, que dis intentes disparar a una velocidad de 1,3200 o mil, porque muchas veces yo también tengo fotos que están volando el ave y no está nítida y digo, oh, bueno, claro, es que está a 1,000 o tal. Y luego no sé si la M1 Mark II tiene el seguimiento a aves. No, que que no. No, no, de hecho yo le iba, le iba a comentar a un par de cosas. Pero básicamente eso, intentar utilizar velocidades de obturación muy rápidas y el autofoco continuo. Sí, yo te diría además que eh, como no tiene detección de sujeto, no tiene detección de aves, pues eso, coger un área, un área o bien la cruz, o bien un área un poquito más grande y asegurarte de que tienes al sujeto siempre le vas a seguir dentro de ese área de enfoque o hasta siempre ahí. Y otra cosa que también te puede ayudar mucho es disociar el enfoque del disparo. Porque la, eh, la M1 más 2 no tiene el botón detrás de enfoque, pero tú le puedes asignar al botón de bloqueo de exposición, le puedes asignar la función de enfoque, con lo cual puedes enfocar atrás, poner la cámara en ráfaga, el autofocus continuo y disociar el enfoque del disparo. Sí, eso es la eso verdad sí, que. que para... Seguramente te, te ayudará. Sí, sí, yo creo que es una también, que se me ha olvidado comentarlo, una de las cosas que más utilizo a la hora de fotografiar fauna, el disociar el sí. enfoque. Claro, porque por ejemplo ahora ya con la OM1 ya tenemos un botón específico claro. para, para el tema del, del enfoque. Sí. Atrás. Muy bien. A ver, más cosas que tenemos por aquí. Eh, hola, ¿la mayoría de estas fotos son de acecho o rececho? Eh, bueno, eh, César. Pues la mayoría son de rececho. Es decir, yo permanezco quieto en un sitio porque sé que el ave va a venir aquí, porque sé que el ave se mueve por aquí y la mayoría de rececho. Aunque sí que hay fotos que son de, de acecho, es decir, el ave está ahí. Voy a acercarme medianamente como pueda, tirándome por el suelo, gateando, arrastrándome. Y si el ave te aguanta, pues te aguanta. Pero yo una cosa que suelo hacer es, vale, voy a acechar al ave. Al final, es una postura de acecho para una especie, que por lo general la mayoría de aves así pequeñitas o, o no depredadores como águila real, búhos, tal, son presas. Una postura de, de, de acecho. Implica que se pongan en alerta. Al final es ir agachado, mm. es ir encorvado. Entonces se, se, es como que les, les genera un conflicto. Y, y yo la experiencia que tengo es que se, se alertan más y hay más posibilidades de que huyan que igual que, que si vas de pie, como una persona normal. Porque no te identifican tanto como un peligro. Como si vas eh, así enchepado, como si fueras un felino. Mm -hmm. Entonces. Paso ninja. Sí, sí. <laughs> Y eso, si voy en acecho y me voy arrastrando, si el ave me permite acercarme, muy bien. Pero si el ave vuela, no lo intento más. Porque tampoco quiero estar todo el rato voy, te vas, voy, te vas, porque al final es un gasto energético, tanto para él como para mí necesario. Sí, señor. Muy bien, pues tenemos más preguntas por aquí. La siguiente pregunta es de eh, es de Ismael. Pregunta si haces algún tipo, si utilizas filtros polarizadores cuando haces, por ejemplo, limícolas, haces aves cerca del agua, en lagunas y por ahí. No, la verdad que filtro polarizador no utilizo ninguno. Lo único que llevo es el filtro protector que para el 150-400 y ya está. No utilizo ningún filtro en especial. Como mucho de vez en cuando, el, el, el ND que tiene incorporado la OM1 para hacer algunas cositas como sedas con mirlos acuáticos o en el caso de las cigüeñuelas, ah, bueno. intenté también hacer algo parecido porque al final era agua que estaba corriendo y la cigüeñuela estaba estática. Pero más allá de eso, nada en especial. De, de hecho, yo esto es una opinión muy personal, pero incluso yo diría que si, por ejemplo, haces fotografías eh, en puestas de sol, a contraluces, como veíamos antes, eh, las fotos, la foto de la cigüeñola eh, a contraluz, si tú pones un filtro polarizador y eliminas los reflejos, a lo bueno. mejor estás eliminando lo realmente interesante del, 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 lo bokeh, llaman... del desenfoque, que son los destellos, ¿no? Y los brillos. Los brillos desenfocados son los que le dan la gracia claro. al, al, al fondo del, en el contraluz, ¿no? Claro, pero es eso, una opinión que, muy personal, ¿eh? quito, En quito. función de lo que busque cada uno, igual esta claro. persona o, o, o no le gustan los boques o, le, o prefiere otro tipo de fotografía más limpia, pero yo eso, soy también partidario de, de un poco lo que dices tú, Tito, que al final los boques le dan la gracia, por lo menos a esa imagen. Sí, mira, disfrutando la naturaleza, que el hecho de tener la cámara siempre cerca... Disfrutó de un momentazo que estaba haciendo labores de jardinería y, y hizo un quebrantahuesos que le pasó cerca. O yo viento a poca altura y haciendo labores de jardinería hizo una foto a un quebrantón. Pues eso sí que es suerte. Sí, tener la camarita cerca y que, que te pase. Bueno, es, exacto, es tener suerte y tener la cámara cerca. Pues muchas veces, a mí con quebrantahuesos no, pero con otras especies, yo me he encontrado osos realmente cerca y no he tenido la cámara y luego al final te arrepientes. Sí. Pero bueno. Eh, Isra te pide unos consejos, eh, César, para encontrar búhos, autillos y demás. Entiendo de que se refiere a demás rapaces nocturnas. Sí. Pues eh, el primer consejo que te puedo dar eh, es que le eches un vistazo a la guía para ver costumbres, eh, hábitos, eh, distribución de las especies y luego, sobre todo para rapaces nocturnas, tema búho real, por ejemplo, te recomiendo que salgas en el mes de diciembre-enero, las zonas tuyas de campeo habitual, porque es cuando los búhos ululan, cuando marcan territorio y al final si tú, mar si tú le escuchas es que ahí hay un búho. Entonces ya sabes, limitas mucho la zona y decir, vale, aquí hay búhos, pues ya voy a buscar por aquí. Que en, en diciembre-enero no les oigo, pues a otra zona. Y luego autillos, empezar a buscar a partir de abril, sí, de principios de abril, en eh, cualquier parque urbano de León para abajo. Puedes encontrar uh -huh. autillos, eso sí. Eh, tienes que vigilar y observar, vamos, escudriñar cada rama para poder encontrarles. Y eso, por la noche, darte un paseo por un parque urbano y vas a escuchar como un silbidito aflautado. Uh -huh. Y ahí es que hay un autillo y luego, aunque lo haya, encontrarlo. Luego, luego hay que encontrarlo, exacto que ah. lo puedes tener a tres metros y no verlo. <laughs> y luego el resto de rapaces nocturnas... La verdad que yo lechuza no he fotografiado nunca, las que he visto es por la carretera, pero bueno, supongo que trabajo de campo, campeo, paseos y, y suerte. Y suerte. Mira, lo mismo, pero para el, para el martín pescador. Sergio pregunta: ¿Los martines pescadores en España migran? Por la zona de Palencia tengo localizada una pareja, pero solo la veo en invierno. No sé si cambian de zona o directamente migran. Pues los martines pescadores no, en, aquí en España no, no migran. Y luego puede ser que igual en la zona de Palencia, si las ves en invierno, es porque luego en verano igual en esa poza se seca, lo desconozco, o si no, a veces, eh, si van a criar, se desplazan a otra zona donde hay más abundancia de comida, porque en el terreno donde los ves siempre en invierno, los martines pescadores, al final, anidan en taludes, como los abejarucos, luz de tierra o de lodo, así tierrita blanda, arcilla, y si en esa zona no lo hay, para criar tendrán que irse a otra zona. Entonces... Puede ser que sea eso, o simplemente que, como he comentado, hay, hay diferentes tipos de migración. Puede ser una migración local que, por lo que sea, los martines pescadores en invierno deciden pasarlo en esta laguna y en verano en esta otra. Pero mm. no, no se van a África, ni se van a Suecia, ni se van a ningún lado. Pues con esto, José Manuel Castro, también considero que queda respondida tu pregunta, porque preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Algún truco para encontrar y fotografiar un Martín Pescador? Dice, es el ave que más me gustaría fotografiar. Pues tenemos una última pregunta. Vamos para dos horas, ¿eh, César? Sí. Estamos casi una hora y cincuenta minutos. Y aquí hay una pregunta de Disfrutando de la Naturaleza que dice, ¿qué te parece la Olympus M10 Mark IV con el teleobjetivo 75-300 para fotos de aves en vuelo? No sé si tú tienes experiencia con este modelo de cámara. No, la verdad no. que no, no tengo experiencia, pero la verdad que el 75-300, eh, siendo un 600 milímetros, no sé a qué F cerrará, pero f 63 uh -huh. me imagino. El 75-300 en 300 es f 3 sí. Entonces creo que es un objetivo, vamos, muy válido, para la fotografía de, de aves. 6.3 y... o 6.6.7? 6.7, 6.7, sí. Y la cámara, la verdad es que la desconozco, pero si es la versión 4, entiendo que será más o menos nueva. Sí, sí es, sí es el último modelo, o sea, tenemos 10.5.1, me refiero en cuanto a familias, ¿no? M10, M5, M1. Eh, y la M10 Mark 4 es la última generación. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que, a ver, todas las cámaras pueden ser aptas para hacer prácticamente todo tipo de fotografías. ¿Qué ocurre con la M10 Mark 4? Tú vas a tener también el disparo de ráfaga, vas a tener autofocus continuo, evidentemente no tan rápida ni, ni con tantos fotogramas por segundo como pueda tener la om 5 y ni muchísimo menos como la como la OM1. Ahí vas a tener un handicap, pero claro que puedes hacer fotografía de aves en vuelo para iniciarse. La M10 Mark 4 y 75-300, que es un 150-600, es un muy buen equipo para iniciarse. Evidentemente, hay mejores opciones. También, evidentemente, hay mejores opciones con otros presupuestos. Pero la M10, la familia de la M10 con el 75-300, ha sido el equipo de iniciación de mucha gente que luego, después, se ha ido envenenando, se ha ido envenenando y ha evolucionado a modelos más, más ambiciosos, más solventes y más caros. ¿no? Pero sí que es una buena opción, teniendo en cuenta esto, que tienes. Limita no, es que tampoco lo quiero, lo quiero llamar limitaciones son niveles eh, la, no es que esté limitada está más limitada que la 5 y que la 1 pero no es que esté limitada, sencillamente es no es tan rápida, disparando no hace tantos fotogramas por segundo y el objetivo no es tan luminoso como puedan ser el 40-150 el 300-F4, el 100-400 o el 150-400 es, pero es perfecta para iniciarse, desde luego que sí y yo he visto muchos eh, bueno, mucho, pero sí que he visto concursos ganados con ese equipo. Fotografías que han ganado concursos hechas con ese equipo. Pues, César, eh, tenemos por aquí, yo creo que es la, es la última, por lo demás ya son comentarios, agradeciendo, eh, comentando experiencias propias, pues. César, yo te agradezco infinito este rato que hemos pasado, se me ha hecho gordísimo, han sido casi, dos, casi dos horas hablando de fotografía, de aves y de, y de naturaleza y lo he disfrutado un montón. Y bueno, nada, te dejo que te despidas tú y luego me despido yo. Genial, pues nada, daros las gracias a todos y a todas por haber estado aquí y nada, que disfrutéis de, de la naturaleza siempre con, con respeto y a darle caña a esas cámaras y a esos objetivos. Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias César. Nos vemos en el monte, nos vemos haciendo fotos. Quédate por aquí un momentito, que ahora nos vemos tú y yo. Y yo, por mi parte, también agradeceros que hayáis decidido estar todo este rato largo con nosotros, eh, que largo, pero que a mí se me ha hecho cortísimo. He lo he disfrutado muchísimo con César. Y en la semana que viene no, pero el próximo 10 de mayo tendremos otra sesión aquí en directo, en YouTube y en Facebook, y trataremos de fotografía de viajes, fotografía de estilo de vida y trataremos un poco más a una cámara que está recién salida al mercado que es la OM5 y veremos fotografías muy 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 bonitas y fotografías que puede hacer cualquiera en muchísimos ámbitos y será una sesión también muy versátil y muy muy inspiradora, que en el fondo también es de lo que se trata, de disfrutar y si somos capaces de inspirarnos un poquito, pues pues genial y estaremos aquí con Fernando con Fernando Marmolejo en una faceta que no conocéis. Un abrazo muy fuerte para todos, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.